Skipper. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Mati Blog TK. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar ahí un día más. Buenas noches, Neo, ¿qué tal? Buenas noches, de Daron Sensei. También está con nosotros Giordano y Leandro Lim, y un signo, y Emufa. No sé si Katin te estará por aquí. Katin, buenas noches, luego hablaremos, o mañana. Kezka, ¿qué tal? Bienvenido. Kratos, buenas noches. Roger, ¿qué tal? Agator Lehmann, Estela Cero. Celta Draco, me alegro mucho de verte por aquí. Eres mi alegría de cada día.
Buenas noches, bienvenida. Sebas, ¿qué tal? Hey, David, espero que estés dándole mucho ahí al LOL, esa top lane, que ya estés ahí haciéndote por lo menos en el minuto 10, por lo menos farmees ya 100 minions. Mufa dice, evito las mayúsculas. Oh, no, no se me había ocurrido eso. Buenas, Bureiso, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por ahí? ¿Mucho calor también por ahí por la sierra? ¿O aquí en Madrid está siendo insoportable? Ya hoy, ayer, puf. José Coberún, buenas noches. Buenas noches y muchos corazones, gracias, Celta. Si alguno me lo saltó, lo repito, pido disculpas. Por ejemplo, Mufa, creo que sí, pero Fer Corsel no, buenas noches. Leandro Lim tampoco cree, ¿verdad? ¿No había música? Sí, tendría que estar sonando la música, espero. Muy bajita, pero debería estar sonando. Kralos dice que mañana 40 grados. Uf, y Estracero dice, Logroño es un horno. Es claro, yo leo Logroño y enseguida pienso en la rima y claro, me hace gracia. Me dice, es un horno. Y digo, joder, que, oye, Jesús, ¿qué tal? No te había visto. Buenas noches, Irving también, desde Panamá. Precioso lugar. No he ido nunca, pero tengo que ir, tengo que ir. JFDK, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, y Dadon Sensei, Kezka, que te lo había dicho, ¿verdad? Estoy tirando así un poco para arriba por el chat. Celta Draco, muchas gracias por esa suscripción de nivel 1. Muchísimas gracias, agradece un montonazo, Celta. Ya van 4 meses, o 4 meses de idilio entre tú y yo. Bruiso dice, horrible, sí, a ver si deja de hacer este calor. Bueno, solo queda un par de meses, tranquilo. Si además el verano se hace un poco más largo, hasta octubre, no queda nada. Buenas noches, Iván, ¿qué tal? José Fermín, buenas noches también. Llévanos a Mítico, dice José Fermín. Pues no sé si va a llevar a Mítico hoy, pero bueno, lo vamos a intentar. Macarn, ¿qué tal? Bienvenido. Estoy intentando trabajar en un mazo nuevo. Ahora os lo muestro. Néstor Portal, buenas noches. Me estoy empezando a motivar bastante. El Orrio, 27 grados, tan a gusto, dice Jesús. Jesús, en su pueblo, bueno, en su pueblo esta noche habrá que ir con el plumas, ¿no? Porque ahí en el pueblo por la noche baja mucho la temperatura. PH Neutro, buenas noches. El Bardo FM, bienvenido. Zambi 504, buenas tardes. O noches, mejor dicho. Un signo dice, espero que lleve escorpiones. Pues no, pero casi me los he planteado, ¿eh? ¡Akira! ¡Akira! Buenas noches, Akira, ¿qué tal? Ey, estoy recibiendo mensajes. Es que, perdóname, tengo el Discord abierto por cosas importantes. Sí, pues anda, que lo llevas claro. Bueno, venga, voy a cerrar, lo siento, Neo. Luego te leo. Ey, José Castro, que canjea la carta de Doraemon. Buenas noches, bienvenido. Te digo José Castro porque es más fácil que JABC86, ¿sabes? Buenas noches, Bravos, Bravox360, ¿qué tal? Bienvenido. Dice, ¿cuándo sale la nueva expansión? Pues vamos a ver. Expansión oficial sale a finales de septiembre, que es Zendikar Rising. Pero en Magic Arena, antes de eso, vamos a recibir el próximo 16 de agosto Amonkhet Remastered, que es una combinación de dos colecciones que ya existieron en Magic Arena, pero que las borraron, que eran Amonkhet y Hora de la Devastación. En lugar de sacar las dos colecciones, que tenían 250 cartas cada una, en total 500, extraen las más importantes y creo que no hay mucha información concreta sobre el tema, pero van a ser unas 300, creo, 350 cartas. Creo que es eso, los Remastered suelen ser eso. Una selección de cartas de un cierto bloque de colecciones, digamos, ¿no? Dice Neo, ojo, había visto que sonaba y me hacía ilusión dar la nota. Lo voy a dejar abierto, ¿vale? Y si ocurre algo importante me avisas y yo oigo el ping y sé que es algo importante, ¿vale? Pero eso, ya sabes. Kezkak dice, ¿Historic o estándar tu nuevo mazo? Es de estándar, pero lo he estado pensando y puede ser de estándar o de Historic. De hecho, yo creo que en Historic podría ser incluso mejor. Pero tenía intención, tengo un par de mazos pensados. Uno lo he copiado, lo he visto por ahí por Twitter y he dicho, ojo, puede estar bonito, puede estar interesante. Buenas, Magic Nexus, buenas noches. Dice un saludo, te paso un saludo enorme también para ti. Pensaba echarme un par de Jump Start porque hoy vengo con ganas de saltar y una de las cosas que me acabo de dar cuenta de Jump Start es que está muy bien pensado, porque como solamente cuesta 2000 de oro. ¿2000 de oro qué es? 2000 de oro es lo que te sacas prácticamente en un día, o en un día y medio, o en 2 días como mucho, ¿no? Con las recompensas. Hey, Discontroller, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Neileiki, por cierto, Neileiki, no te he saludado, ¿verdad? Me parece. Dice, está lleno, Historic está lleno de goblins, no merece la pena ni jugar. Es un poco absurdo, ¿verdad? La cantidad de goblins que hay. Bueno, Kensei, buenas noches, dice, ¿crees que con el Soul Scar Mage habrá mazos de prowess? Sí, claro, desde luego. De hecho, en Historic tienes el John Pyromancer, el piromante joven, que va genial en esos mazos. Y cuando reediten, si reeditan esa carta, a ver, supuestamente la van a reeditar porque es una de las cartas buenas, ya sabéis, de esa colección de Amonkhet Remaster. Pero sí, el Soul Scar Mage va a entrar en las mono reds. Buenas, Enecoan, ¿qué tal? Bienvenido. Y César Pablo dice, buenas noches desde Perú, desde Lima concretamente. Otro sitio que tengo que visitar, Perú.
increíblemente bonito. Solamente lo conozco por imágenes, por vídeos, por documentales, por reportajes o por lo que sea. El Kezcat dice, en Best of One Goblins y en Best of Three Cañón de los Muertos. Bueno, es lo que hay, son las Magic, es que vamos a dejar de quejarnos. O sea, pues que hay eso, pues jugad contra eso, montad el mazo que les gana. Hans, buenas noches, ¿qué tal? Dice Hans, recuerdo que el Soul Scarmage se comió él solo la mecánica de Enrage de Ixalan. Y va a ser importante cuando lo reediten en. Si es que lo reeditan, en principio digo yo que sí, porque es una de las cartas más importantes de Amonkhet, no tendría sentido que no lo sacasen, ¿no? Dice de Darun Sensei, llévanos a todos a Perú. Bueno, un día no os preocupéis, cogemos aquí un autobús desde Madrid y vamos hasta allí. El autobús conduzco yo. O Jesús, si quiere. Y Rojoni, buenas noches, ¿qué tal? Dice recién morí. Magic Biblioteca, hola hombre, ¿qué tal? Buenas noches, ¿por qué dices recién morí? ¿Qué ha pasado, Rojoni? No me digas eso. Zeta Draco dice, Perú es hermoso, te lo recomiendo. Tú has estado por allí, qué suerte. Y todos los peruanos también han estado por allí, claro. Todos los que están aquí en el chat, que hay muchos. Hey Roten, buenas noches, un saludo desde Costa Rica. Ya sabéis que yo creo que el canal de Twitch más internacional que hay es este, o sea, la comunidad más amplia. Yo, quizás sea por el horario, ¿no? Que pillo a ese horario bueno de España a las 10 y ese horario también bueno de toda Latinoamérica. Por eso digo que lo han pensado bien, porque solo 2.000 de oro. Y dices, ah, pero mira, llevo 3 días sin jugar Magic y he reunido, o sin jugar, vamos, sin gastar. He reunido 6.000 de oro. ¿Qué me hago? Pues me echo unos Jumpstart gratis. Vale, vamos a echarnos un Jumpstart. Hay un par de mazos que creo que aún no he jugado. Ay, el mazo rojo, así que vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale en este. ¡Ey! Justo este es el que os iba a decir, el lanzachizos. Bueno, bajo el mar. Abajo el mar. Bajo el mar. Bueno, este no lo he jugado. ¿Veis que no está el simbolito? El tick en la isla no está. Y este de lanzachizos tampoco. Y es precisamente este mazo el que venía yo buscando, el de lanzachizos, porque tiene un par de cartas que quería del color rojo. Porque hay un mazo rojo de Historic muy chulo que luego os lo voy a enseñar. Dice Palvera sí que lleva como 8 jumps, todos con coins. No sé a qué se refiere con coins. Y sicarios. Sicarios sí que lo hemos jugado una o dos veces por lo menos. El cangrejo de la sirenita es Sebastián, ¿no? No se llama Sebastián el cangrejo de la sirenita. Al menos en España lo llamaron Sebastián. Buenas, Manuel Hernán, ¿qué tal? Bienvenido, un saludo. Monedas, ya, monedas. Ya sé qué coins son monedas. Ah, supongo que se refiere vale, con oro del juego. Vale. No, no había pensado que se refería al oro del juego, perdón. El cangrejo. Coins, monedas, oro. Nacho Eli, buenas noches, por cierto. ¿Qué tal? Wanchupi, buenas noches. Muchas gracias, querido. Coins es oro. Bueno, coins no es oro, coins es monedas. Ya, mi cabeza, que no me entran las cosas. Hey, Kenkick, buenas noches, que nos saluda desde Colombia, por ejemplo, ¿eh? Si es que lo que decía antes, súper internacionales somos. De hecho, debajo del vídeo hay una cajita en la cual, si miráis, de hecho, me gusta mucho comentarlo porque me hace ilusión verlo. Y es una cosa muy chula. En la parte de abajo del directo, aquí me veis a mí, bueno, me veo a mí mismo. Buscándolo, ¿vale? Hay muchas cosas, muchos enlaces y cositas. Está la cárcel, bueno, está esta cajita. Y si pensáis aquí en Locations, ¡pum! Salen las localizaciones. No funciona. A ver si le doy a current, actualizará. No funciona, obviamente, porque somos ahora mismo en el directo ya casi 100 personas. Y aquí, si sumas, suman 14. Tenemos desde Andorra hay dos: Colombia, México, Chile, Argentina, España. Pero vamos, que seguro que esto no está actualizado, tardará unos minutos en actualizarse, es lo que quiero decir, ¿no? Por cierto, y en cuanto a subs, ¿cómo está la cosa de subs? Neo con 8, Macarm con 8, Kezcat con 7, ¡ey! Kenkick, nuevo seguidor, muchas gracias también. Se agradece un montonazo. Kiko Ajenjo, Leandro Lim, War666, Rack3, Magnef, Luis GP, bueno, muchas gracias a todos los que veis aquí. Un montón de meses de suscripción que se agradece muchísimo, ¿no? Vale, primer sobre voy a coger el de lanzahechizos. Ya digo que hay un par de cartas que quiero, además. 101 personas, dice Amosowi. Muchas gracias a los 101 espectadores que están ahora mismo, que están entrando. Bruser, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Amosowi, creo que no te había saludado, ¿o sí? Bueno, 777 Magic, buenas noches. Cangrejo cubano, muy chévere, GG. Claro, y en Latinoamérica, ¿cómo doblaban al cangrejo de la sirenita? Lo doblaban con acento de España. ¿No? Supongo, ¿no? Porque en España lo doblan con acento, pues eso, pues caribeño, cubano, no sé muy bien. Porque claro, lo doblaría en español, supongo, poniendo acento de allí. O sea, vete a saber. Hey, Alejim, 34, un saludo, bienvenido. Oh, dice Nacho Eli, mi sub este mes se fue a Alex el Capo. Sorry, jajaja, Minecraft me puede. Pero Alex el Capo no. A Alex el Capo no. A cualquiera menos a él. Yo mi sub de este mes se lo di a John Bankier, por ejemplo.
Quizá tenía acento británico, también tenía acento caribeño, dice el bardo FM. Pues no tiene gracia. Porque si, o sea, es decir, ¿qué gracia tiene? Es como si en La Sirenita de España todo el mundo, el doblaje fuese de España de Madrid y el doblaje del cangrejo fuese de Córdoba. Bueno, sí que se notaría bastante diferencia si fuese de Córdoba, la verdad. Como si fuese de Ávila, por ejemplo. En Ávila también se notaría. Es que sí que se notaría. No, con acento cubano latino. Ey, Keloy, muchas gracias por esa suscripción. 2 meses a través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo. Y buenas noches, por cierto. Sí, la verdad es que no sé por qué en mi canal al final siempre acabamos discutiendo de acentos, de voces, de culturas, de países. Y es un poco también por eso que decía, de que somos una de las comunidades, yo creo, más abiertas en ese sentido. Cangrejo segoviano. Muy buenas noches, Keloy. Buenas noches, Tiglitic. Por cierto, que no te he saludado, te acabo de leer ahora mismo. Dice, depende. Si el acento fuese de Córdoba, Argentina, sería tan único como el mexicano. El acento de Córdoba, España, también es bastante único porque tiene toques de la España central, pero tiene muchos toques del sur de Andalucía, que es muy distinto, claro. Entonces, es muy curioso también. Se ha quedado petrificado el lanzahechizos. Bueno, sí, no, es que ahí está. O sea, venga, vamos a por el segundo paquete. Uy, sísmicos, tampoco lo he jugado. Arco iris, es el pentacolor. ¿No? ¿Neo? ¿Sigues ahí? ¿Estás ahí? ¿Neo? ¿Sigues, por favor? Y el de Liliana. Me ha salido el mítico de Liliana, no. Es mítico, pero no lo quiero. Tengo ya tres. El pentacolor no lo he jugado. Toca pentacolor. O sea, sísmicos. Me gustaría jugar sísmicos porque el color rojo me gusta. Y tiene un par de cartas que también quiero algunas copias. Pero este no lo hemos jugado todavía. Tenemos que cogerlo, el pentacolor, el del arcángel, es el que hay, ¿no? Mira, vamos a dejar pasar Liliana y no me arrepiento nada, es que me da igual. Que el de Liliana sea mítico, me da igual, porque el de arcoiris ni lo hemos jugado, no sé ni lo que tiene. Buenas noches, Daimetan, ¿qué tal? Bienvenido. Siempre que te veo lo digo, ¿eh? Me encanta, es que es mi dibujo favorito. Por cierto, Daimetan, aprovechando que estás en el chat, cuando hiciste este diseño de camiseta, ¿pensaste en Carmageddon? O sea, ¿está inspirado en el Carmageddon? Porque a mí me recuerda mucho al Carmageddon. Entonces, siempre mucha gente lo comenta y eso, ¿no? Y no lo sabemos. Liliana igual drama. Dice Samurai, solamente jugué una vez Jump Start. Joder, pues prueba más veces, es muy divertido. Es muy para no estresarse, te echas unas pachanguitas y es divertido, es fácil. 2000 de oro, dices, bueno, no pierdo nada y vas ganando cartitas para... Dice Ceracero, nunca lo había visto así, pero es súper parecido al Carmageddon. ¿Cómo sabes si es mítico? ¿Memoria? No, no. Los sobres que son míticos, fijaos, tienen la tierra básica, tiene esos dibujos especiales y te indica que viene, y además viene con un Planeswalker. Pues Liliana en el negro, Garruk en el verde, Teferi en el azul, Basilkaet en el blanco y Chandra en el rojo. Hay 5 legendarios que son esos 5, cada uno con un Planeswalker y la tierra básica que aparece... Tiene esa caja especial, no sé cómo se llama, ¿no? Dice Daimetan, no, no pensé en el Carmageddon, pero cuando lo mencionaste entonces sí que leí parecido. Y este arcoiris no es mítico, ¿no? El arcoiris es mítico también, dice Macarn, vale. Y Neo también me lo había dicho alguna vez, pero no estaba seguro si era correcto lo que estaba diciendo o no. Dice Over, ¿sale rentable jugarlo? Yo creo que sí, porque además te dan otras 2 raras extras con las 2 victorias que consigues... que las consigues siempre, porque no hay límite de partidas, puedes jugar todas las que quieras, al final con la segunda victoria te dan tus 2 raras. Va, pues más razones para coger el paquete 2 de arcoiris. Y sí, el Carmageddon, voy a buscar una imagen de Carmageddon. Yo soy súper fan del Carmageddon, por si no lo sabéis, de hecho incluso he llegado a hacer algún directo de Carmageddon, y esta es la imagen, os voy a poner la imagen del Carmageddon original, del Carmageddon 1, ¿vale? Y entonces ahí podéis ver un poco la comparación. Claro, es que al final decís, no, no, no es que se parezca, es que el otro también es calvo, claro. Y entonces, claro, pues tiene un cierto aire, porque parece el círculo, parece un volante, ¿no? Tiene un cierto aire, ¿no? Al Carmageddon. Yo soy súper fan de Carmageddon. Venga, va, vamos a jugar estos 2 mazos. El mazo arcoiris no sé cómo es, ¿eh? Voy a echar un ojillo al mazo, a ver qué es lo que lleva. A ver, la parte roja ya sé cómo es, pero vamos a mirar un poquito el choque de la parte roja. Centinela de la cámara, ¿vale? Es pentacolor, entonces, claro, la parte esta. Esto agrega mana de cualquier color pagando 2. Esto da mana de cualquier color pagando 1. Un filtrador de mana que se llama. Un montón de cartas rojas en el coste 2. Un montón. Vale, multicolor. Represión de los magos de la ley. Reguero de taladros, ¿vale? Por cierto, no he puesto el Cardboard Life para que las cartas se sobreimpresionen en pantalla cuando estéis en Twitch. En PC, claro, tiene que ser navegador de PC.
Señor de raíces largas, Mir de la aleación, que da mana de cualquier color, Supervisor escurdizo, que te permite buscar tierras básicas de cualquier tipo. Vale, esto es del color rojo, esto es multicolor, 4-4x4. Cuando ataque hace un daño a cualquier objetivo, que no está mal el limitado. Ya lo llamamos limitado esto. Vale, esto es lo chulo, ¿no? El arcángel del remolino, esta es la carta, ¿no? No, dice Neileki, ¿has visto mis mensajes y los de Neo? ¿Qué mensajes? ¿De qué me hablas? ¿Mensajes privados? ¿Qué es esto de...? No sé. Pues no sé, ¿a qué te refieres, Neileki? Voy a mirar. Si te refieres a Twitch, es que tengo mensajes por tantas redes sociales distintas al final, que tengo que mirar todo. Ya me has asustado, en principio. Si te refieres a nuestras conversaciones de Discord... Ah, no. Si te refieres a... No hay nada. Si te refieres a nuestras conversaciones de Discord, sí, las he leído todas. De hecho, he respondido, yo creo, a todas. Y si no respondí a algunas, porque no tengo nada que decir en particular. ¿Te refieres a eso, dice Neo. Ah, ya lo sabe. Supongo, ¿no? Ah, en el chat. Ah, pero perdón. No te olvides de activar la habilidad del termoalquimista antes de lanzar un instantáneo. A ver, ¿qué es el termoalquimista? Ah, sí. De hecho, esta es una de las cartas que quiero jugar en Historic. Porque esta carta es mucho mejor. Creo que es mucho mejor de lo que pensamos en un principio. A ver, perdóname. El arcoiris es mítico también. Mazo LTG. Sí. No te estresas si no pillas Liliana. No me estreso. Vale, no sé a qué te refieres, Nairiki. Yo qué sé, es que el chat tiene muchos mensajes y me pierdo. ¿Qué mensajes míos? Dice Neo. Katin dice, soy libre, lo siento, Katin. Tengo que pedir disculpas, mira, voy a aprovechar que Katin acaba de entrar al directo. Porque esta mañana, jugando al League of Legends, he entrado en full tilt, o sea, me he tilteado un montón. He jugado una partida dúo con Katin. Éramos en un equipo de 5 y Katin y yo hemos entrado los dos juntos en ese equipo de 5 y nos han pegado una paliza y nos hemos empezado a flamear aquí en directo y he dicho, ah, sí, ¿me dices eso? Pues te baneo. Le he baneado del directo, le he echado del equipo del League of Legends, le he borrado de la lista de amigos del LoL. Lo siento, Katin, pido disculpas. Es que el LoL es lo peor. Cuando veis el LoL por las mañanas, no soy el mismo, no soy la misma persona. El League of Legends saca lo peor de cada uno y de mí también. Me saca al niño alemán loco ese, lo saca. Por eso sabía exactamente, Neo. Por eso Katin se había ido del Discord esta mañana y ha vuelto por la tarde. Sí, Domingo Labusón dice hashtag. Domingo Labusón dice Mufa. Macarn dice, en el LOL domingo parece el martes. Luego Samurai se estaba riendo, claro. Dice, deberíais comunicaros por voz. No, pero yo es que estoy en directo y en un stream y no puedo comunicarme por voz. Dice Leandro Lim, solo he entrado un par de veces al LOL y siempre está Domingo insultando a Katin. Lo siento, Katin. Es que Katin también es el único que entra a pincharme. Entonces, claro, yo salto ahí y exploto porque ha sido un calentón mutuo. Sin sexo ni nada mal pensado. Lo siento. No va a volver a pasar. Voy a ver si consigo aprender la lección, que no es para tanto, que es solamente un juego. Y menos de tiltearme con un compañero, con un amigo de la comunidad. O sea, no puede ser eso. Dice Soy el Boot, lo mejor del canal es que no te tilteas. Efectivamente, si queréis seguir conociendo a este Domingo, no entréis nunca a verme el directo del League of Legends. Que también luego, a ver, que luego me río y luego soy simpático y agradable. Pero cuando me tilteo digo, pues te borro y fuera. Claro, Naileiki dice que es que la intro del LOL debería ser mal y mal y mal, mis pequeños loleros. Voy a apuntarme una cosa, de hecho, que tengo que cambiar. Y carta de Streamluts. Jesús dice, Domingo al LOL hace que Hulk sea Sor Citroën. A ver, la gente que no sea de tu edad, Jesús, no va a entender qué es eso de Sor Citroën. Bueno, ni de España ni de tu edad. Sor Citroën es una película de vete a saber cuándo, de los años 60 o por ahí, o 50 o yo qué sé, de una monja que conducía un Citroën. Ese es el argumento de las pelis en los años 60. La única gracia de toda la peli era... La única gracia es que una monja conducía un Citroën. Porque España estaba en la Edad Media, en aquella época. Entonces, que una mujer condujese ya era uff. Y si encima de mujer era monja... La película gira en torno a que la monja tenía un Citroën y conducía. Y ya viene Sor Citroën. ¡Qué historias! Es graciosísimo eso. ¡Jesús! ejemplos de abuelo cebolleta. Que luego piensan que somos mayores y no puede ser. Además, viajales a Jesús, van a Domingo, dice el Bud. No, no era de Gracita Morales, era de Lina Morgan. Aunque Gracita Morales salía, ahora creo. No, Gracita Morales salía en esa peli, creo que sí.
A ver, que yo la he visto 3 o 4 veces, Sorcitron. Es que en España, todos los domingos por la tarde, siempre, de toda la vida, siempre reponen películas antiguas de esa época. Y claro, esas películas, pues, aunque no quieras, las has visto todas alguna vez. Se habla de Daron Sensei, se habla poco del Domingo Dictador. Bueno, venga, va, ¿qué me falta? El Arcángel, que es que ni lo he leído, o sea, no sé ni lo que hace esto. 5, 1 de cada color, 5, 5 vuela, no está mal para limitado. Eso sí, a ver cómo pagamos el maná. Siempre que haga daño de combate a un jugador, puedes lanzar un hechizo de tu mano sin pagar su coste de maná. ¿What? Luego tenemos por 5 un 8, 8, que tampoco está mal para limitado. La cuestión es si lo podremos jugar. Por 6, Diablos Rompeamuletos, que es rojo. Voy a las multicolores, como digo, que no las conozco. Y por 6, un 4-4, que cuando entra en juego regresa el permanente objetivo a la mano de su propietario. Luego ese jugador descarta una carta. Bastante potente. Y es azul y negro. A ver, las tierras. Una llanura, una isla, un pantano. 8 montañas. Ah, bueno, claro. 8 montañas por el mazo rojo. Jesús dice, no puedo evitar ser hijo de mi padre. Sorry. Pero siempre con humor, o sea. Se entiende, ¿no? Que vienen las suecas. ¡A por las suecas! Como dice Elmok. ¡Qué bueno es eso! ¡Ah, por las suecas! La España de la dictadura. Eso sí que era dictadura, claro, no lo mío. Parada vive en mi pueblo, Hoyo de Manzanares. Ah, Parada vive allí. ¿Sabéis quién vivía? Era vecino mío, el pianista. Yo vivía en la calle Juan Bravo, en el barrio Salamanca, y el pianista vivía al lado, en la calle. No sé si vivía en la calle Conde de Peñalver, justo donde el bar donde vivía yo, y le veía casi todos los días. Pues mira, tú tenías de... Bureiso tiene de vecino a Parada, que era el presentador del programa ese de los de cine, y el pianista que salía vivía también era vecino mío. Luego ya me fui, claro, porque cuando me quise comprar una casa en mi barrio, me dijeron, pues son un millón y medio de euros. Dije, a lo mejor me tengo que ir a Carabanchel. Y ahí acabé. Grande José Luis López Vázquez. Venga, va, juguemos. Las tierras, bueno, sí, eso, como decía. Riscos Florecientes, que es la montaña, que da mana del color que tú elijas. Complicada decisión. Un bosque, una expansión terramórfica, un núcleo de Mirrodin, que da mana incoloro, o poniendo el primero en un contador, girándolo, luego giras y quitas, da mana de cualquier color, y una torre de la ruptura. Este mazo es malísimo, o sea, es imposible jugar esto. O sea, no lo vas a jugar en la vida. Pero como lo bueno de Jumpstart es que tienes infinitos intentos hasta que consiga las 2 victorias, pues que ya veremos, a ver qué pasa. Vamos a intentar conseguirlo. Pues mira, Albera sí dice que se siente muy mayor porque solo tiene 18 añitos y ha pillado lo de Sorcitron. La expansión teramórfica, Mr. Ertai, por cierto, buenas noches, es una tierra que la giras, la sacrificas y puedes buscar una tierra básica en tu mazo y ponerla en juego girada. ¿Qué hacemos con esta mano? Me voy a quedar porque yo creo que con el entusiasmante la posibilidad, tenemos aquí una tierra que da mana de cualquier color. ¿Cómo? Oh, hay que pagar uno. Había que pagar uno, casi la lío. Casi la lío, menos mal que preguntan. Ah, es verdad, Neo, tienes razón. No había ni caído en ese detalle. Que la expansión terramórfica son los terrenos expansivos. Es que pensaba que era la misma carta. Es verdad, verdad, son cartas distintas. Que le han reeditado esa carta con un nombre distinto. Pero es idéntica. Casi, casi la lío. Vamos a ver, montañita. 3 daños a un objetivo y 2 al jugador Planeswalker. A ver, un 3-3 que pega tiros. Mata esto. Eso sí, hay que pagar X y girarlo. Pues voy con esto. Espérate, no. Venga, sí. A ver, rojo. Verde. Y color azul. Estaba pensando, estaba mirando esta tierra porque, a ver, no la había jugado nunca y... Y la he mezclado con otras. Lo mismo pasa, porque hay algunas parecidas. Buenas, el que lee, ¿qué tal? Bienvenido. ¡Oh, el mazo de espíritus! Uf. Este señor, el centinela de la cámara, mata a sus 2 bichos. Por cierto.
A ver si robásemos tierra. Si robamos tierra, triunfamos. ¿Esta entra girada? No, esta es la que entra enderezada, pero de mana incolor. Voy a matar sus bichos, así que no voy a hacer nada más. Vamos a ver si hace algo al final del turno. Lo hizo. Vamos a matar a este. No, con ese no. Este justo no. Me han girado mal las tierras. Me ha girado justo la única tierra que no quería usar. Es que no se me ha ocurrido que fuese a girar esta. Le he dado automático. Esta la quería yo girar para ponerle un contador de carga para luego poder sacar mana de cualquier color. Tendría que haber hecho yo el que girase la tierra que yo quería. Mea culpa, mea culpa. Vale, con esto buscamos tierra. Que vamos a buscar, yo creo que un pantanito. Bueno, pantano o isla nos vale. Pantano o isla. Nos da un poco igual. Da igual. A elegir isla, venga, va. Jugamos tierra de turno. Y voy a hacer lo mismo. Voy a pasar turno y le voy a matar la marinera fantasma. De un tiro. Es cuando recibe, cuando es objetivo, ¿no? ¿Ha vuelto a girarme mal las tierras? No me extendería. Vale, matamos eso. Apagamos automáticamente. Sí, porque ha girado el núcleo de Mirrodin. Vale, a partir de ahora me acabo de dar cuenta. Voy a fijarme en cómo me gira las tierras el juego, porque no me las está girando. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, de un hechizo. Es de un hechizo, no de cualquier cosa. Vale, vale, esta partida no cuenta, ¿de acuerdo? ¡Oh, Liliana! ¡Ojo, que ha jugado Liliana! ¿Tenemos alguna posibilidad de ganar gracias a eso? Esta partida no cuenta. Le ha liado muchísimo, pero muchísimo. Lo he hecho todo mal. No nos mata este turno. Vamos a jugar el Arcángel. Nos quedan 7 de vida. A ver si robamos tierra. Bueno, si robamos tierra... Esto se puede remontar, ¿eh? Realmente. Oh, no, ya no se puede remontar. Venga, vamos a conceder, vamos a jugar otra partida. La he liado en cada jugada que he hecho, la he liado. Lo he hecho mal. Bueno, no en cada jugada. He cometido un fallo cuando le he hecho un daño pensando que al hacer el objetivo se demoría, ¿no? Pero es con un hechizo, no con una habilidad. Venga, vamos a jugar la primera partida de verdad. La primera no ha contado, estaba aprendiéndome las cartas. Ahora que ya me las sé, va a ser más fácil. Estamos jugando Jump Start, el mazo de Arco Iris por un lado, que es el mazo pentacolor. Hemos conseguido jugar al Arcángel, por cierto, bastante bien. Y vamos a ver. Sale el oponente. Vamos a hacer Mulligan, porque como tenemos un Mulligan gratuito, con solo 2 tierras. A ver, no está mal la mano. Pero no hace falta que nos la quedemos. Podemos hacer Mulligan, a ver si nos salen 3 tierras. Me gustaría 3 tierras en un mazo que es pentacolor, ¿no? Venga, Mulligan gratuito. ¿Ves? Ahí están las 3 tierras, perfecto. Y buena mano, buena mano. Vale, esto es un 2-2 destello por 3. Cuando entra en juego, copia hechizo de instantáneo o de conjuro. Vale. Y este es el 2-1 destreza por 2, vale. Le ponemos un contador, ahora ya de maná de cualquier color. Y vamos a meter en mesa esta cosa que tiene destreza. ¡Ey! He jugado una isla, en serio. Coin97, nueva suscripción, muchísimas gracias, bienvenido. Madre mía, he puesto la isla. Madre mía, ¿pero qué me pasa? Voy a centrarme, ¿qué estoy haciendo? Voy a centrarme, tenía que jugar la montaña para poder jugar esto sin gastar el contador del núcleo de Mirrodin. Ay, Dios mío, no sé qué estoy haciendo, os lo juro, de verdad. Terribilísimo, terribilísimo lo que estoy haciendo. Voy a jugar eso en este turno. Y si quiere bloquear, que bloquee. Venga, a partir de aquí voy a jugar en serio porque está siendo un poco desastre, ¿eh? O sea, lo que he hecho toda la partida está siendo un poco desastre. Y la partida anterior también, ¿vale? Es el mazo de gatos. Verde de gatos y azul de no sé qué.
Vale, nos rompe el prisma. No pasa nada. Supongo que va a ser casi mejor incluso quedarnos enderezados en este momento. Bueno, jugar un bicho y ya está. Vamos a jugar el inmolador de la llama del corazón y no vamos a atacar. De hecho, no me he fijado. Bueno, no he fijado, no he tenido en cuenta este hace que cuando los felinos hacen daño, sacrificas, te destruyen un artefacto, un encantamiento. Destruye. Por 5, un 4, 5. Si una o más criaturas que no sean humanos hacen daño, roba cartas. Y es un 5-6. Bueno, es un 5-6 porque es felino. Bueno, vamos a bloquear, vamos a descartarnos algo de la mano. Me voy a descartar quizás el Pirio de Chandra, que es lo menos útil de lo que tenemos ahí. Me podría descartar la maga. Vale, pues el siguiente turno no podemos jugar esto, pero podremos en breve. Si tenemos un poquito de suerte ahí con las tierras. Perfecto. Ahora lo que me preocupa es el 5-6 este. Nos vamos a tener que comer ese ataque de 5 y va a robar carta, claro. Y el 2-3 no creo que vaya a atacar. ¿No ha saltado en pantalla? ¿Tendría que haber saltado ahora mismo en pantalla? Que Francisco ML o FCO-ML. Pues bueno, muchas gracias por el follow, porque no ha saltado en pantalla. Lo he visto en el chat, pero en pantalla no ha saltado. O no lo he oído, que también puede ser, ¿no? Que no lo haya oído. Tienes que bloquear o te rompe el artefacto. Bueno, sí, ya, pero si bloqueo, lo que me rompe son las criaturas. Entonces no tenía un buen bloqueo. Tampoco era buena idea haber bloqueado para salvar un artefacto que no hace nada realmente. Hey, buenas noches, Acid House, ¿qué tal? Bienvenido. Por cierto, Jesús, luego tenemos por la noche, cuando acabemos el directo, buenas noches, Elite. Cuando acabe el directo hacemos la raid a Patricio Rival, que está pinchando en Rebels Prod TV. Anda, es verdad, nos va a romper el Mir. Pues la Golden del gato. Y entonces, si bloqueo, me mata el Mir. O sea, si no bloqueo, me mata el Mir. Y si bloqueo también, pues estamos obligados a bloquear. Vale, si robamos un pantano o una tierra que dé mana de cualquier color o alguna cosa, a lo mejor hasta podemos jugar el elemental de la fusión. Pues no, pero casi. Otra vez otro bicho que es artefacto. Que nos lo mata esto, que es enorme. Vamos a jugar esto. Descarta hasta dos cartas y luego roba esa misma cantidad de cartas. Pues quizás esto nos lo podemos descartar. Y esto también, que lo podemos recuperar del cementerio más adelante. Vale, un bosque, perfecto. Ah, ya hemos jugado tierra, cierto. Aquí sí nos tenemos que comer el ataque de 5. Esto es un buen truco. A ver, quedan 3 cartas en mano, tiene un montón de tierras. Aquí nos comemos un ataque de 5, que no es tan grave. Protección contra perros y ataca con los dos. Espero que no tenga un truco. Si tiene un truco y perdemos el augur, pues bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Vale, solo pillamos 5 de momento. Ponemos contador en el núcleo de Mirrodin. Dice Alveras, y este gato me parece muy enfocado a mazos de perros. Un poco sí. Ponemos un contador. Vale, ahora lo que nos van a matar son las voladoras. Ey, Nanito Picolini dice buenas noches. Buenas noches, Nanito Picolini, que nos saluda desde Móstoles.
Claro, por 5 lo regresas a la mano, pero hay que pagar otros 5 para jugarlo. Así que bueno. Vamos a jugar unos bichines. Nos va a matar con las voladoras, supongo, ¿no? Aquí lo que voy a hacer es atacar con el 2-4. Si hace el doble bloque con los pajarillos, me parece perfecto, ¿vale? Si le matamos uno de ellos. Sería un error de bloqueo, claro, lógicamente. Si bloquea para matarme, le quedan 17 vidas el. Vale, no, no bloquea, efectivamente. Y juega con destello otro bicho más, que es otro gato, protección contra perros. Vale, en principio, salvo que tenga otro truco más, el 8-8 va a frenar un poquito a los no voladores. What? Más 7, más 7 y arrollar. Pues nada. Pues nada. Vamos a jugar otra partida. Ahora ya va la partida que va en serio. El mazo para empezar es bastante malo. Para empezar, es bastante malo. Pero además que lo más importante es que estoy jugando terriblemente mal. Oh, las primeras partidas con Jumpstart, con muchas de las cartas no las conoces, la lías. Corvus Marek dice: no reírse de nada es de tontos, reírse de todo es de estúpidos. Qué gran frase. Si no habéis visto películas de los hermanos Marx, os recomiendo que veáis todas. Empezando por Un día en las carreras, continuando por Sopa de gansos. O sea, son películas que no han envejecido nada. Es increíble que tengan prácticamente 100 años esas películas. Y siguen siendo buenísimas, divertidísimas. Os lo recomiendo. Sí, ¿verdad? Peliculones totalmente. Vamos a hacer Mulligan. Tres montañas en nuestro mazo pentacolor. Ay. Venga, va, me la voy a quedar porque el mazo tiene un montón de tierras de otros colores. Y además que tenemos esta para descartarnos cartas y buscarlas, así que. Pero no van a salir, parece. Podríamos haber jugado el inmolador de la llama del corazón también. Habría sido una jugada lógica. Notepad. Bruja, poción pantanosa, que la llevará ese mazo, digo yo. Esto es siempre que lances un instantáneo o un conjuro, lo enderezas. Bueno, pues de momento, como no tenemos instantáneo ni conjuro, pasamos turno y listo. Podríamos matar ya el artista de la sangre con el inmolador de la llama del corazón. De momento nos podemos ir comiendo algún ataque de esos, no pasa nada. Bruja tentadora, no es el nombre, ¿no? Que dice aquí. Menos 4, menos 4 si contiene una bruja poción pantanosa. Y esto es un 1-3. Cuando entra en juego, crea una comida, sacrifica una comida, el oponente pierde 3 vidas. Muchas vidas nos hace perder. Lo importante es que robemos una tierra ahora, ¿vale? Si robamos una tierra, no estaremos tan mal. Voy a matarlo ahora a esto. Son muchas vidas que nos va a hacer perder a largo plazo ese artista de la sangre. Y confío en robar la tierra y hacer augur cinética y descartarnos las cosas más inútiles. Pues nada, la he liado. Buenas noches, Ertendil. ¿Qué tal? Bienvenido. El camarote de los hermanos Marx. Oh, me gusta. Miro el chat y está aquí la gente diciendo películas de los hermanos Marx. Vea, bloqueamos ahí. Nos comemos 3 de daño más. Bajamos a 12. Si no robamos tierra, concedo. Y habremos empezado con un maravilloso 0-3 con este mazo. Si robamos tierra y puedo jugar la. Venga, hombre. No hemos robado tierra, por si no os habéis dado cuenta. Voy a empezar descartándome la carta injugable ahora mismo, que es la pentacolor, con nuestras tres montañas. Robamos dos cartas. No me lo puedo creer.
Pues nada, fuera. Bueno, Sebas, gracias por haber estado. Buenas noches. Buenas noches, Omega Extremus, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Veis? Esto es lo bueno que tiene Jumpstart, que os había dicho. Que da igual que te pille despistado, que juegues mal, que tengas mala suerte, porque puedes jugar todas las partidas que quieras. Pero a ver, ¿pero de qué va esto? Que es un pentacolor. Sí, cuando pregunta Over, está preguntado en el chat. Cuando una carta activa su habilidad, ¿vale? Y esa habilidad va a la pila, aunque te maten el bicho en respuesta, la habilidad ya está en la pila esperando a resolverse. Se acabará resolviendo aunque el bicho haya muerto en el proceso. Vale, vamos a buscar, por ejemplo, color. Pues cualquier color que no tengamos. ¡Ey, Chimango! Presidente de nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Joder, es que la combinación es muy mala. La monorroja está de hechizos. Con el pentacolor. ¡Guau! El mazo de elfos bruto. Vamos a buscarnos. Jesús dice: como Jumpstart no carbure, te amarga la vida. Bueno, no pasa nada. O sea, no hay que amargarse, efectivamente. Es importante no amargarse. ¿Qué color? Azul, 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 azul. Vamos a pillar azul. No sé si es mejor robar carta o el prísmico. Creo que voy a optar por la opción de robar carta por ahora. Prefiero tener más opciones. Vale, otra montaña. Y el siguiente turno, pantano más mir de aleación. Que este sí es un acelerador. Vale, lo de poner tokens. Vale. Pantano, mir de aleación. Siguiente turno, podemos llegar a 5 de maná. Y de hecho, si robásemos un hechizo pentacolor, lo podemos jugar. ¡Hey, Volk! ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy en un bar. Solo quería gastar una carta. ¿Se pueden gastar cartas con el móvil de Streamlux si salen en pantalla? Bueno, supongo que sí, claro. Porque es una. Eso sale desde la web. Bueno, pues Volk, no seas malo, pórtate bien, que hoy es miércoles, ¿no? No nos mató el bicho. Era clave. Era muy importante. Era muy importante que sobreviviese. Mira, lo vamos a probar ahora. Él, el oponente, va a girar este bicho para poner un token. Yo en respuesta se lo mato con esto, por ejemplo. Y el token lo pone igualmente. Como ejemplo, porque lo que habéis dicho antes de que si te lo matan en respuesta con una chispa o lo que sea la criatura, que si hace el daño, si la habilidad va a la pila, que se llama, la pila es donde están los hechizos cuando antes de resolverse, a la espera de resolverse, ¿no? Y ahora habría que matarle esto. No es que hay que matárselo, es que si no nos mata él a nosotros. Es instantáneo. Pero no podemos permitir que Enderezi tenga 6 de maná con un pastor de estos en mesa. Le hacemos 3 al pastor. Es que el pastor convierte todos sus elfos en 5-5, nos mata. Y Joel Kiprune es el viewer más afortunado. Joel Kiprune, que le sale la carta que no hace nada. Y lo que no sé es jugar el prísmico. Tendré 3 montañas, tendremos. Hagamos lo que hagamos, no nos llega. Pero venga, voy a meter ya el prísmico. No ha sido buena idea meter el prísmico. Podría haber metido el pirio de Chandra, mejor porque bloquea a estos. Pero quiero tenerlo ya en mesa. Por si jugamos algún. Si robamos algún hechizo multicolor, poder jugarlo. Pero estoy pensando que creo que con el maná que tenemos, ninguno de los hechizos multicolores del mazo lo podríamos jugar. Que no pudiésemos jugar sin el prísmico, quiero decir. Porque sí que hay algún hechizo de coste 3 que podemos jugar sí o sí. O casi sí o sí. No, el blanco verde. El bicho blanco verde ese que pone tokens. Sí, Tilutic dice efectivamente, el Pirio de Chandra es muy interesante, pero no en este mazo. Es que este es un mazo de. Es que es un. Es que. Es que no funciona. ¿Qué hacía este encantamiento? Menos X, donde X es la cantidad de cartas de criatura en el cementerio del controlador. Vale. Veamos. Vamos a hacer. No. Vamos a hacer esto. Separará la prioridad cuando lance el hechizo. Para poder copiarlo. ¿Vale? Lo copio.
copio el hechizo, ¿vale? La carnada para dragones, y entonces ponemos 2-1-1s. O sea, ponemos dos veces 2-1-1s. Vale, llenamos un poquito la mesita de bichos. Perfecto. Al comienzo de tu mantenimiento, regresas un instantáneo conjuro al azar de tu cementerio de tu mano. Y siempre que lances un instantáneo conjuro, gana más 4 más 0. O sea que puede pegar incluso de 8, que no está mal. Vamos a pegar únicamente con la maga. Y los 1-1s los guardo para poder bloquear. Porque si ataco con los 1-1s, me lo va a bloquear con un 2-2. Ah, mira, ese bloqueo me parece perfecto. Y si gasta más cartas, mejor todavía. Mira, me parece perfecto que haya gastado su crecimiento titánico en eso. Podemos ganar la partida gracias a esta carta, ¿eh? ¿Qué conjuros instantáneos tenemos? Llamas. No, joder, madre mía. Tiene chupacabras. Y lo tiene justo ahora. No podría haberlo gastado el turno anterior. O lo habrá robado justo ahora. Pues dependíamos. Dependíamos de, del bicho este que ya decía que iba a ganar la partida. Pero no. Vale, vamos a pagarlo. 1, 2, 3, 4. No me lo puedo creer. He pagado X igual a 4. Y el juego ha pagado 3 colores. Tendría que haberlo hecho manualmente. He confiado en que el juego fuese a tapear esto para sacar un maná de cualquier otro color. Ingenuo de mí. Hace daño a cualquier objetivo. Habría sido un 4-4 en lugar de un 3-3, pero bueno, tampoco pasa nada. Lo podemos recuperar del cementerio, ¿eh? De hecho, tenemos azul, rojo, negro, blanco y verde si queremos. ¿Esto qué hace? Se ha rendido. Lo que iba a hacer es con el centinela de la cámara, pago. Quito contadores y le voy matando los bichos. Y luego además, como tengo 5 de maná de 5 colores distintos, lo puedo recuperar el cementerio de la mano y repetir el ciclo indefinidamente, ¿no? No mates al chupacabras. El autotap está roto. A ver, ese autotap era un poco lógico que no lo hiciese. Porque no era una tierra. Ni siquiera es un artefacto que da maná. Es un bueno, sí da maná pagando maná. Es un artefacto que filtra el maná. Vamos a ver la rara. Ya digo, quedan una rara de Jumpstart, que es la torre pirexiana. Bueno, no está mal, podría ser peor. Never surrender, my friend. Es cierto, si además ni siquiera la habíamos ganado. A ver, que teníamos el combo del centinela este, que le íbamos a matar todos los bichos y seguramente acabábamos ganando la partida gracias a él. Teníamos un montón de tierras, teníamos los 5 colores y es posible que le fuésemos a ganar, pero tampoco era para rendirse efectivamente. Hey, buenas, War666, ¿qué tal? Bienvenido. Confié en los programadores de Magic Arena. Grave error. Confié, yo creo que en exceso. Aquí sí que el error ha sido mío. Yo creo que los programadores no tienen que llegar a ese extremo, a que el autotapper te autotapee incluso hasta los artefactos por los cuales tienes que pagar maná. ¿Veis? Es que es eso. Tienes que pagar uno y girarlo para que dé maná de cualquier color. Era obvio. Bueno, tampoco era obvio. A ver, si estuviese bien programado el juego, yo creo que lo habría hecho. Lo habría tapeado. Habría maximizado mis posibilidades a la hora de girar maná. Yo creo. Es una cuestión, claro, yo pensaba que este mazo pentacolor era el de altares, ¿no? Entonces, ¿hay otro mazo pentacolor que sí es de altares o cómo va el tema? Porque eso es lo que yo pensaba. ¡Ey! Suerte con el Jumpstart. A mí me encanta, dice. A mí también me está gustando mucho. Me lo estoy pasando muy bien. ¿Qué ocurre aquí? Ah, vale. Es que pensaba que estábamos en su turno y que me estaba llegando la prioridad. ¡Oh! Mazo de ganar vidas. Rojo, blanco de ganar vidas. Combinación extraña, ¿eh? Supervisor escurridizo o Mir de la aleación. Mir de la aleación. Porque si... No, nos falta una tierra. Estaba pensando, si robásemos un hechizo de los de coste 5 colores, 5 colores distintos, lo podríamos jugar con esto, pero nos falta una tierra para poder hacerlo. Y nos mató el Mir de la aleación. Así que nada. Venga, va. Buscamos un pantano, por ejemplo. Que tenemos hechizos negros en mano que no podemos jugar. Bueno, lo podemos jugar porque tenemos el prisma. Y jugamos tierra de turno. Y... voy a pasar turno. O sea, podríamos jugar este centinela como un 1-1, pero no hace falta, no merece la pena. Tejedor de relámpagos. Un 1-4 alcance.
que cuando lances un instantáneo conjuro, hace un punto de daño a criatura que controla un oponente. ¿En serio? Esto es buenísimo. Nos hemos quedado en pelín atascadillos de mana. Lo voy a dejar vivo un turno más, porque prefiero meter en mesa un 4-4 que matar su 1-4 alcance. Que sí, que cuando lanza un instantáneo en conjuro hace un daño a cualquier criatura objetivo que controla un oponente, pero un daño no es mucho. Ahora hace relámpago a esto y me lo mata. 2-3, gira una criatura objetivo y gana vidas igual a la fuerza. O sea, nos gira el 4-4 y encima gana 4 vidas, pero bueno. Tampoco va a ningún lado con ello. Lo malo es el token volador que pone. Eso sí que es lo malo. Vale, veamos. Verde, negro, rojo, azul. Podemos hacer esto de 4. A ver, aquí tenemos bastantes buenas opciones, ¿eh? Realmente. De hecho, voy a atacar. Le voy a hacer un daño a este. A ver si se anima a bloquear, que no creo que se vaya a animar a bloquear, pero por si acaso. Vale, efectivamente, no bloquea. Y voy a matar esto. Merece la pena matar el 2-3. Es que una vez que está en juego ya no hace nada. Vamos a jugar el prísmico. De modo que el siguiente turno ya sí que tendremos 5 manas de cualquier color. Quiero decir, 5 colores distintos en mesa. Pero solo 4 de maná porque tenemos 5 tierras. Y hay que pagar 2 para que esté de maná de cualquier color. Ese es el problema. Diego Espinoza, buenas noches. Dice, el título del vídeo parece ser de alguien que, no, que es novato en el juego. Y no es así. Hombre, es la gracia del vídeo, claro. Oh, no. ¿Qué color nos falta en mesa? El azul, el blanco. Vamos a elegir color azul. Esto da rojo y azul. Bien. 3-3 vuela, 3-4, 2-3 vínculo vital. Ay, vamos a quitarnos problemas de en medio. Este problema, por ejemplo. Vamos a hacerle un dañito a la colita de Barry. Y le matamos a esa colita de Barry con esos 3 daños. Y bueno, le entran 4. Esto, por cierto, no puede atacar ni bloquear ni activar habilidades si las tuviese, que no las tiene. Y pasamos turno. A ver, tiene 4 cartas en mano. En cuanto juegue cualquier hechizo, bueno, nos va a ganar. Bueno, gracias, Estela Cero. Buenas noches. Descansa. ¡No! Gana 4 vidas y pone otro token. David FP pregunta, ¿tienes alguna playlist de las canciones del directo? No exactamente. Es esta vídeo de YouTube el que estoy viendo. Es un directo de YouTube en el cual suena esta música que podéis oír de fondo, que lo voy a poner en el chat, ¿vale? El enlace por si lo queréis. Pero vamos, poned... cualquier cosa. En Google pone... No tenía que atacar con este, ¿verdad? O si nos da. Poned en Google No copyright live music o algo así, lo que queráis poner. Y ya está. Y encontraréis miles de canales de YouTube que emiten en directo música libre de derechos de autor. Dice Jagoba, he caído en hacer el mazo de trasgos. Has caído en la droga más mala. Atacamos con el 8-8 a ver qué es lo que hace. Supongo que algún chomp block. Sí, podría haberme guardado el choque para hacer doble block. Pero no sé qué he pensado para no hacerlo, ¿eh? Espera. Voy a pagar yo el mana, por favor, gracias. Azul, negro, rojo, verde, blanco. Uno de cada color. ¡No! Es increíble, ¿eh? Lo de este juego. Es increíble, tapea mal el maná, ¿lo habéis visto? Uf, es increíble, me saca el maná azul.
Es increíble. Me lo saca con el verde, es increíble. Saco uno rojo. Le digo, dame blanco, por favor, que es el único que no tengo. Gracias, por fin. Rojo, verde, negro, azul. Madre mía. Lo que cuesta que te autotapee bien las tierras este juego. Es increíble. ¿Habéis visto lo que me estaba haciendo el juego? O sea, sacaba el maná y digo, venga, ahora me das uno blanco. Y para el blanco me quitaba el verde o el negro o el azul o lo que sea. Madre mía, gana otras 5 vidas. Uf, qué dura va a ser esta partida. Buen robo. Voy a atacar con el 8-8. Porque teniendo el 5-5 que pega tiros, cualquier doble block que haga tiene que ser doble, triple, cuádruple block. Y es mucho riesgo para él. Y por lo menos nos llevamos algunos bichos por delante. Sí, que no sé qué pasó en esa jugada en la que me podría haber guardado el choque cuando maté la acólita de Barry hace 4 turnos. Podría haberme guardado el choque por si él hacía un doble block, le mataba a los dos bichos. Pero no recuerdo por qué no lo hice, sinceramente. Pegamos 8, ¿no? 2 y 2, 4. Y 4, 8. Parece bien, ¿no? 3 y 2, 5 y 2, 7 y 3, 10. A ver si le mato. Si le hago 4 daños a este. 2 y 2, 4 y 1, 5, 6. 4 y 4, 8. Venga, me vale. Me nos llevamos 3 por delante. Me vale. 4, 2, 2, 0. Bien, me vale. Perdemos el bicho. Pero nos llevamos por delante 3 bichos de los suyos. Me vale. Me vale porque viene ahora el arcángel del remolino. Que puede ganar la partida. Y podemos pegar tiros con el centinela de la cámara. Leandro Lin manda el siguiente mensaje, Domingo. Entro al vídeo de YouTube que tienes de fondo y lo primero que veo es una reclamación de copyright en la descripción. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué dices? No veo ninguna reclamación de copyright en la descripción. Ah, sí, lo pone. Escucha una canción tal, 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 tal. Unión Brasileña de Editoras de Música. Esta es la regla que nos han dado. Pues sí, tiene razón. Es la única que tiene. La única reclamación. ¿Por qué canciones? No estoy seguro ni por qué canciones. Pues yo creo que a mí en los vídeos... Uy, ya me estoy mosqueando, claro. Sí que tiene una reclamación, sí que la tiene. Bueno, no es una, bueno, sí, es una reclamación, ¿no? A ver, ¿tengo algún vídeo yo de los míos silenciados? Si tengo yo alguno de mis vídeos silenciados, querría decir que sí, que Twitch ha detectado que hay música. Querría decir que sí, que Uy, ¿por Twitch qué ha me digo? detectado que hay música. Con derechos o algo, pero no. Según YouTube no hay ningún problema con, o sea, según Twitch no hay ningún problema con los audios y siempre pongo esta ley playlist. Así que no tengo fragmentos silenciados, creo, en los vídeos que he usado que últimamente, vamos. No hay ningún fragmento silenciado ni nada de eso, ¿verdad? Nada. Nada, yo creo que no hay problema. O sea, que a lo mejor hay alguna reclamación de esas que hacen random. A veces hacen reclamaciones random inventadas. Productoras musicales. Buenas noches, Cinjue. Y luego tú rechazas esa reclamación o pones una contrarreclamación y te dan a ti la razón. En principio esto es no copyright music, o sea, no debería tener problemas y nunca he tenido problemas y llevo mucho tiempo usando esta playlist musical y como digo, la clave del asunto es que llevo ya mucho tiempo usándola y no hay ningún vídeo de Twitch silenciado. Y en YouTube tampoco me ha dado nunca problema porque a veces también lo utilizo en YouTube o resubo algún fragmento, lo que sea, y tampoco me ha dado problema. Así que bueno, no creo. Pero es cierto, ¿eh? Anda tú y demanda a Brasil. A ver, que es una productora brasileña, no significa que sea Brasil. Vamos a echar una partida más con este mazo. Ya hemos hecho las dos victorias, pero quiero jugarlo un poquito más. Sí, ya me ha rayado un montón, Nacho. Eli, tienes razón, me ha rayado. Hey, Ever, buenas noches, ¿qué tal? Que no te había dicho nada. Te acabo de leer ahora mismo. Relaja, Domingo, te paso el enlace a abogados baratos. Vale, gracias. Domingo versus los yoga bonito. Pues yo juego estilo italiano, catenaccio. Ya verás los yoga bonito que vengan aquí, que se van a llevar más palos. A David. Hey, David, ¿te sale publicidad aquí en Twitch? Dice, viva el anuncio de Estrella Damm que dura 10 minutos y sale cada 5 segundos. ¿Te sale publicidad en Twitch? Yo tengo quitada la publicidad. O sea, yo no pongo publicidad nunca, jamás en Twitch.
si salta algo de publicidad, que sepáis que yo no la he puesto y que la ha puesto Twitch porque le ha dado la gana. Creo que los suscriptores de pago, creo que a ellos no les salta publicidad nunca. Y los que no están suscritos, creo que yo sepa tampoco, porque yo no la pongo. Que además no merece la pena para nada esa publicidad, porque... ¿Qué elegimos? ¿Color negro para el removal? ¿Verde para el registrar? Voy a elegir color negro para el removal. Porque en el coste 4 puedo no jugar el regisaurio y sí jugar el augur cinética. Entonces, bueno. Joder, qué bueno es este bicho. El trasgo malhumorado es buenísimo. Venga, va. Jugamos contra blanca roja otra vez, por cierto. La partida anterior también era blanca roja. Dice Omega Extremos que a él nunca le sale publicidad. Los subs de pago nunca nos comemos anuncios. Los no subs pueden o no comerse anuncio. Cuidado que estos hacen capoeira. En la televisao. Sí salta, solo depende de si tú tienes adblocker o no. Ah, bueno, buenas noches, Víctor. O sea, buenas noches, Arrast. ¿Qué tal? Bienvenido. No me voy a esperar a su turno. Le vamos a matar esto ahora que podemos matarlo. Y pasamos turno. Por cierto, tiene defensor. Vale, estaba mirando a ver si es muro o no es muro. Si es muro, es defensor. No puedo atacar. Buenas noches, tía Mac. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues aquí estamos peleándonos con un mazo de... con un mazo de Jump Start pentacolor. Estamos jugando el mazo pentacolor. Mira, dice Nacho Eli que con Adblocker también saltan si los pongo yo. Pero yo no los voy a poner nunca, ¿no? Necesito ganar 8 céntimos con los anuncios. Cuando entra en juego, elige pon un contador +1/+1 sobre él o regresas artefacto o encantamiento de tu cementerio a tu mano. Obviamente, como no tiene artefactos ni encantamientos... Tenemos un pequeño problema. Bueno, venga, vamos a jugar la augur cinética y nos tenemos que descartar algo, yo creo, ¿no? Esto no hace nada. Siguiente turno podemos hacer este doble hechizo. Voy a descartar el dinosaurio. No ha sido muy buen robo, ¿eh? Entusiasmo ante la posibilidad. Torre de ruptura que entra girada y hay que pagar uno además. Bueno, al menos ya la augur cinética sí bloquea el trasgo. Si ataca con el trasgo es muy mala señal. Me lo estaba temiendo. Lo voy a bloquear igualmente. Es que si no bloqueo, perdemos. A ver qué truco tiene. Vale, +1/+1. Pues nada, se nos muere la augur cinética. Pero hemos hecho el bloqueo. Ha gastado carta. Encima me insulta. ¿Habéis visto? El rival. ¿Qué aires? A ver, nos quedan 12 de vida. Esto empieza a pintar un poquito mal. Necesitaríamos robar bien, pero bastante bien. ¡Ey, Dimirdez! Buenas noches, ¿qué tal, Dimirdez? Bienvenido. Vale, a ver, podemos bloquear con el miedo de la aleación al trasgo. 4-4 vuela. Pon un contador +1/+1 sobre cada criatura que controlas. Ah, con un contador +1/+1 sobre ella. O sea, lo malo, que esto ya sube a 4-3. Y está 4-5, madre mía. A ver, tenemos mana de cualquier color. Rojo, negro. Es que si no bloqueamos ahí, nos vamos a morir demasiado rápido. Venga, bloqueamos. Hacemos el intercambio, es bicho por bicho. Es que luego tiene un 4-4, vuela. Tenemos que robar muy bien. Bueno, robar muy bien, robar un milagro. No hay milagro yo por ahí ya que nos salve. A ver, creo que este nos salva. Creo que este milagro nos salva. Ey, Landrolin dice, los ganadores no usan Adblock, apoyen a Domingo. Yo paso. O sea, es decir, es cierto que si quitáis Adblock y eso, a lo mejor me llegan unos céntimos más. Pero tranquilos. Puedo vivir sin esos céntimos. No hace falta que os traguéis la publicidad solo para darme unos céntimos. ¡Ey, Dimirdez! Muchas gracias por esa suscripción de 6 meses ya. Ahí está. Muchísimas gracias. A través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo el apoyo gigantesco que me dais siempre.
Bueno, aquí tenemos que bloquear a cada uno. Y ya perder el siguiente turno, ya supongo, ¿no? O sea... Vale, 3-2 amenaza, o sea, se complica aún más la cosa. Venga, a ver qué robamos. Venga, cuando muere hace un daño. Y, vale, venga, bueno, espérate, no, no. Vamos a hacer primero el daño. Que no se diga que no hacemos el daño. Nos descartamos la montaña. Y tierra y señor... Insuficiente, insuficiente totalmente. Si hubiese mazos con iras... Sí, el rival tenía un mazo muy potente y le salió todo, ¿no? Dice Nacho Eli echando cuentas, 8 céntimos por anuncio. A ver, 8 céntimos o lo que sea, no sé cuánto valdrá, darán poco, calderilla. Cada 20 minutos son 12 anuncios, igual a 96 céntimos por stream, te pagas un menú de Five Guys al final de mes, es cierto. Jesús dice, más valen muchos pocos que pocos muchos. Más valen muchos pocos que pocos muchos, ¿sí? ¿No valen lo mismo? A ver, Jesús, ahora no te olvides de activar la habilidad del termoalquimista antes de lanzar instantáneo conjuro. No te preocupes, Jesús, tranquilo. No, no se me ha olvidado ni una sola vez todavía, ¿eh? Tranquilo, Domingo. El 10% se rinde cuando se le pone difícil. Tranquilo, es que ya he ganado dos partidas hace un rato, ¿eh? Que estoy jugando y jugando, pues ya porque me ha gustado el mazo. Bueno, no es que me haya gustado el mazo, pero quiero intentar hacer una buena partida. Pentacolor. ¿Se me olvidó una vez? ¿En serio ha habido una vez que no he jugado? No, os estáis equivocando. Es solo con conjuros y con instantáneos. Y lo que jugué era un encantamiento. Es que ya sé en qué momento decís. Era un encantamiento, no un conjuro, un instantáneo. No se me olvidó ninguna vez. Lo sé perfectamente porque al saltar la habilidad de la pila, o sea, es decir, al jugar un hechizo de conjuro de instantáneo, salta a la pila la habilidad de la criatura, aunque esté enderezada. ¿Qué es esto? Caldero burbujeante. Sacrifica una criatura, gana 4 vidas. Sacrifica una criatura llamada Salamandra Purulenta, cada oponente pierde 4 vidas. Nada, pues ponemos un par de tokencitos 1-1. Qué pena no tener verde para poder jugar esto, pero sí tenemos el tercer maná para jugar el Mir de la Aleación. Buen bloqueador para nuestros 1-1s. Este es el que entra enderezado, ¿verdad? Vamos a meterlo ya en mesa. Cuanto antes esté en mesa, mejor. A ver si no nos lo mata, porque en todas las partidas nos lo han matado. Esta carta es buena, ¿eh? Vale, pues tenemos mana blanco. Podemos sacar, por ejemplo, de aquí mana verde. Creo que merece la pena ya meter este bicharraco en mesa, porque es que es un bicharraco. Y el siguiente turno poner aquí un contador. Vale, es un 4-5. Por 5 pone un token 1-1. Y su fuerza es igual al número de criaturas que controlas. Está bien. Gato. Oh, carta al azar, tenemos que descartar. Bueno, las tres son tres removals. Es cuando muere, es cuando muere. Así que hay que intentar que no muera. Ponemos contador aquí. Bien, pues ya tenemos pentacolor en mesa. No queremos que muera el gato, pero va a tener que morir, salvo que se lo anulemos con esto. Es un poco... es mala idea, porque si luego juega un pino muy grande... me voy a arrepentir. Ah, venga, lo vamos a hacer. Lo puede sacrificar. Ah, bueno, si lo puede sacrificar con el caldero. Es más, madre mía, sí que más manco no puedo ser. Pero al menos no nos bloquea, ¿vale? Y voy a hacer esto y le vamos a matar también la bruja esta. Y así ya pegamos de 6 este turno. Puede sacrificarlo con el caldero. Y este puede sacrificar el token de comida igualmente. Sí, lo sacrifica, sí. Sí, sí, sí. Ya lo he hecho mal. Ya me he dado cuenta que ponerle esto a esto, que lo puede sacrificar con el caldero. Es que tiene tantas cartas en mesa que no me acordaba ya del caldero. Lo jugó al principio del todo y ya no me había olvidado de él. Bien. Pues no lo ha hecho ese turno. Lo hará, bueno, a ver si nos descarta la montaña. Lo tiene que hacer ahora, yo creo. A lo mejor espera que robemos.
Claro, son cartas además que muchas de ellas no son muy habituales. Voy a empezar atacando. Oh, nos regresa la mano y roba carta. Vale. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Creo que... No, iba a decir, creo que ha habido un turno que no he puesto contador aquí. No, lo que ha ocurrido es que lo he gastado, que no es lo mismo. Venga, apagamos automáticamente, volvemos a jugarlo. Por cierto, es el mazo de Teferi. Me acabo de fijar que tiene la isla esta especial. Es el mazo de Teferi, ¿verdad? Venga, va, y juego tierra. Venga, si nos quiere descartar carta al azar, bienvenido sea, es que no... Así es la vida. Matthew 84, buenas noches, ¿qué tal, Matthew? Vale, nos quitó el bicho, nos quedamos con el removal. No está tan mal, ¿vale? Bueno, removal o más 4 a este. Y matamos, quién sabe. No, la salamandra. Ah, qué asco. Bueno, vamos a atacar. Puede sacrificar a bloquear el 4-5 y sacrificar a salamandra y hacer -1/-1 uno de los trasgos. Y encima gana 4 vidas. No bloquea. ¿Por qué no ha bloqueado? ¿Tendrá la bruja esa en mano? Es que no sé qué es la bruja. La bruja poción pantanosa. No sé si es muy buena. De momento en mano no la tiene. No sé muy bien qué está haciendo, la verdad es que este rival... ¡Ay, no tenemos verde! No tenemos verde, tenemos que poner contador verde ahí. Me quiero guardar el removal para algo de verdad importante. No me quiero gastar el reguero de taladros en matar el arcanista bodaliano este. Le queda una carta en mano. Se come el ataque. Se queda en 4 de vida. Muy arriesgado contra un mazo rojo. Antes no podíamos meter el token porque nos faltaba el color verde, pero este turno ya sí que vamos a poder gracias al mir de la aleación. El mir de aleación que nos da el color verde. Sí, tiene el Teferi. El conocimiento atemporal de Teferi. La verdad es que tiene un mazo azul-negro, pero es que ya lo hemos visto. ¿Cómo que podría haber ganado? ¿Cómo? ¿Cómo podría haber ganado? ¿Qué dices? ¿Cómo voy a haber ganado? Si podía ganar 4 vidas con el caldero burbujeante al sacrificar la salamandra. No podía haber ganado. ¿Qué es esto? Ah, es la bruja de los páramos, no es esa, ¿no? Ah, no. Si ganaste vida este turno, cada oponente sacrifica una criatura. Y tú regresas a gastar una criatura de tu cementerio a tu mano. Vale, pues se lo matamos ya. No hay problema. No va a llegar el final del turno. Ahora sí ganamos. Antes no podíamos haber ganado porque él podía ganar 4 vidas. Estábamos un poco lejos de haber ganado. Y además tenía bloqueadores. No, no había forma de ganar en ese turno todavía. Y me tenía que guardar el removal para cosas más importantes. Bueno, aquí ya ataco hasta con los 1-1s. Si me quiere bloquear un 1-1, por mí perfecto. No bloquear 1-1. Podría haber jugado el bicho antes de atacar. Para hacer más grande el señor de la guerra, raíces largas. Pero... pensé que me iba a bloquear a este, la verdad. Ni lo he pensado. Ah, mira, esta es la bruja. Otra victoria más para el mazo pentacolor. Si es que estoy hecho máquina. Vale, por cierto, tengo una cosa pendiente que se me había olvidado. Y es que tengo un par de códigos de Humble Bundle que os tenía que sortear. Y que llevo un tiempo, llevo un par de días o tres pensando en sortearlos y que aún no los había sorteado. Así que los vamos a sortear hoy. Así que, bueno, dale las gracias a Rust, que fue la persona que donó esos códigos de Humble Bundle, que son juegos aleatorios. Es una empresa, pues como Steam tiene sus juegos aleatorios, pues Humble Bundle también tiene sus juegos aleatorios. Así que darle las gracias, como digo, a Rust, que es quien ha donado esos códigos de Humble Bundle. Así que vamos a hacer un sorteito en un minutito. Yo el Keeper me dice Tongo. ¡Hala! Pero qué Tongo, si aún no he empezado el sorteo.
Para entrar en el sorteo de los códigos de Humble Bundle, lo único que tenéis que hacer es escribir cualquier cosa en el chat, ¿vale? Para que el bot detecte que estáis ahí. Y en un minutito hacemos el sorteo, ¿vale? Así que dadme un segundo. Y en un segundo vuelvo y hacemos el sorteo. Así tenéis un minuto para poder escribir en el chat y que el bot os detecte, ¿vale? Dadme un minuto y continuamos. New Day Corp, Dalmiatan, también se une al spameo. Vale, correcto, todo controlado. Vale, si ponéis mayúsculas el bot os banea. Si repetís muchas frases creo que el bot también os banea. Si respiráis el bot os banea. Y si no os banea el bot, viene Neo y os banea. El tongo de prevención, dice el Kirune. Venga, va. Voy a sortear las dos claves del tirón, ¿de acuerdo? Pero si no hemos empezado todavía. Venga, primer ganador del primer código de Humble Bundle. Bueno, ahora por el chat os lo paso a quien le toque. Por el chat, no, perdón. Mensaje privado a través de Twitch, un susurro. Y Luis Gascó, miembro del canal de... En serio, del canal de YouTube, Luis Gascó. Pues muchas gracias, Luis Gascó. Creo que no eres el Luis Gascó que yo conozco de la lucha libre, ¿o sí? Bueno, Matthew84 también. Venga, sorteito en 5, 4, 3... Es que no es Luis Gascó, es que es Carles Gascó. Vale, Luis Gascó es de aquí, de Magic Biblioteca. Vale, vale. Ah, muchas gracias. 5, 4, 3, 2, 1, and the winner is... ¡Pum! Y el que se lleva el código de Humble Bundle es Javi SR. Vale, pues te lo paso a través de susurro en Twitch, ¿vale? Tongo. Que no ha habido tongo. Ya sé que se lleva Javi, que siempre se lleva Javi. Pero es suerte que tiene. Vale, pues Javi SR, te he pasado ahí. Tú pinchas ahí y ya te lleva al juego. Me imagino que tendrás que registrarte o algo. Pero bueno, ¿qué pasa hoy con los tongos? Pues ¿sabéis qué? Vamos a hacer un segundo sorteo ya del tirón. ¿Qué ha pasado, Jesús? Porque... Bueno, ahora lo leo. Madre mía, con el tongo. Venga, siguiente tongo. Perdón, quiero decir segundo. Siguiente sorteo en 5, 4, 3... 2, 1, and the winner is... Luego me decís el juego que os ha tocado, lo ponéis en el chat. ¡Ey, Jesús! Te ha tocado un juego de Humble Bundle, pero te lo voy a pasar, ¿vale? Pero que sepas que tú ya no tienes tiempo de jugar a más cosas, Jesús. Que estás con el Vikings, estás con el Raid, estás con las Magic. No te puedo dar tiempo. Y David Silver dice, con la carta de la cabra también dice tongo. Esa no se lee. Hay unas poquitas cartas, las elegidas, que son... que son leídas por el bot, muy poquitas. Esa es una de las leídas, de las que tenemos. Bueno, pues Javi SR, Jesús, enhorabuena, mucha suerte con el juego, aleatorio, ya digo. Bueno, aleatorio entre comillas creo, pero es aleatorio, no sabemos cuál es. Noxin se suma, pero bueno, Noxin porque le gusta rolear. Impugno. Bueno, vamos a rendirnos de este Jump Start y os voy a mostrar, primero, Katint. Buenas noches, Katint. Bueno, ya estabas aquí antes, gracias. De este mazo me faltan comodines. Pues me tienen que faltar muy poquitos. Muy poquitos comodines para terminar este mazo. Yolkiprune también dice tongo. Ey, Uriolillo, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Vale, el mazo que os iba a mostrar nuevo es este. Pero bueno, Celta Draco también, pero ¿qué os pasa? Este es el mazo, ¿vale? Es una Golgari agro. Y creo que en Historic quizás iría mejor. La idea, la jugada brutal, es meter en el segundo turno un Regisaurio Pútrido, un pecador de la pradera nacido después de los dolores. La idea es meter Regisaurio Pútrido de segundo turno con Gansa Dorada,
o herbívoro arbóreo, ¿vale? Con una de las dos, primer turno, segundo turno hacer regisaurio pútrido y en el tercer turno meterle abrazo demoníaco y pegar de 10 volando. Ey, Dimir Dez, muchas gracias por ese cofre de la colección básica, suerte con él, regisaurio volador, sí. Vale, luego es una Golgari agro, ¿vale? Esta es la gracieta del mazo. De segundo turno tiene carroñero, cieno carroñero y druida del paraíso, ¿vale? ¿Para qué? Ey, Amban KCI, pues anda que nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. No creo que vayan a desvanear la KCI, pero suerte con ello. El Khan Clan Ironworks, el artefacto ese que daba dos de mana sacrificando un artefacto, ¿no? De Fifth Dawn, ¿no? De Quinto Amanecer, creo que era original. Hey, Fat Freak, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, entonces, de segundo turno tiene cartas de utilidad como el Cino Carroñero, Druida del Paraíso, ¿para acelerar en qué? En el cuarto turno, para bestias buscadas. Por cierto, Herbívoro Arbóreo con Destruyegemas de segundo turno también puede ser una opción. O bestia buscada ya de tercer turno, ¿vale? La idea es meter estos bichos grandes, regisaurios, y bestias buscadas un turno antes. Destruyegemas para hacer más grandes las gansas, los herbívoros, druidas del paraíso o cinos carroñeros que tienen sinergia. Dimir Dez, muchas gracias también por ese cofre de la colección básica. Y ya está, o sea, es un mazo muy simple. Y luego de removal llevo dos trofeos de la asesina, porque es una carta olvidada que me parece muy buena, pero la gente se ha olvidado de ella. Dice Jesús, ¿puedes volver a sortear mi Humble Bundle? Lo dono. Venga, va, pues lo sorteamos. Resorteo inmediatamente del Humble Bundle de Jesús en 5, 4, 3, 2, 1. And the winner is... pues Corvus Marek, enhorabuena Corvus Marek, creo que es el primero que te llevas, o al menos que yo recuerde. Te paso ahora mismito, ¿vale? A través de un susurro en Twitch. Matthew-84, el código, bueno, el enlace. Bueno, bueno, Matthew84, muchísimas gracias por esa pedazo de compra de 20 cofres de la colección básica, mucha suerte con ellos. Ojalá te salga la carta que te envío yo a ti, una carta firmada a tu casa. Da igual la que sea, ¿no? Ya sea una mítica, una común. Lo importante es que te mande un detalle, y además que te... Por cierto, Matthew84, Discontroller, están en el chat. Los comento a ellos porque creo que han recibido recientemente cartas que yo he enviado. Y normalmente cuando envío cartas firmadas por mí o lo que sea, suelo enviar algún detallito más. Alguna carta más, alguna cosita más. Así que bueno, Corusmare dice, nunca dude de tus sorteos, son justos y legales. Gracias. Le digo que ojalá te toque porque me encanta enviar regalos a mis drugos. Yo estoy encantado de enviaros cositas firmadas. Me hace mucha ilusión, me encanta el correo, me encanta. Y por eso tengo el apartado de correos. Unos calzones de domingo, no, suele ser cosas de Magic, cosas relacionadas con Magic. Albert así dice que le han tocado ya dos sorteos. ¿Qué suerte has tenido? Sorteo mi código también, dice Javi. No, Javi, no te sumes al carro solo por sumarte, Javi, quédate luego. ¿Estás seguro que quieres que lo sortee? Es que no quiero estar sorteando y resorteando códigos todo el rato. Entiendo resortear el de Jesús, porque Jesús y yo pues ya tenemos una relación ya de amistad, que ya... Entonces queda un poco raro que a él le toque algo, ¿no? Es totalmente aleatorio, pero le ha tocado a él. Yo solo de ya está. Ay, Dios. Pues eso. Entonces este mazo... Ah, bueno, llevo también, que no lo he comentado, un par de intervención heroica, ¿de acuerdo? Porque me parece que también es muy buena carta y aún no, la gente no le está dando el valor que realmente tiene, ¿no? Entonces, bueno, vamos a probar este mazo. Como digo, creo que en Historic sería mejor porque en lugar de Herbívoro Arbóreo puedes meter el Foyanowar, que creo que es mejor que el Herbívoro, ¿vale? Entonces tienes mejores drops de coste 1. Y creo que en Historic hay más cartas buenas de coste 2 y de coste 3 y de coste 4. Habría que analizarlo, que no lo he mirado. Podrías usar Cajera de Companion. Lo he pensado, ¿eh? Bestia, dinosaurio, cieno. El problema es el cieno carroñero. Y la druida del paraíso. Y la gansa. No, no se puede usar el lo pensé, ¿eh? Lo estuve pensando y al final no la metí por esto. Porque llevas muchas criaturas que no son... Por cierto, la cajera como era. Es que la cajera tiene tantos tipos de criatura que uno no se acuerda. Y José Castro canja de esta carta, la cajera, ahí está, la cajera. Justo, está sobreimpresionada en pantalla. Tienen que ser felinos, elementales, pesadillas, dinosaurios o bestias. Nada, ya lo pensé y no entró. Aunque se podría meter como criatura, podríamos meter cuatro copias de ella de base y ya está también, pero no merece la pena, yo creo. Vamos a jugar el mazo, simplemente lo estoy, porque solo dos trofeos. Porque no hay hueco. O sea, es decir, el mazo lleva muchas cosas, como hemos podido ver.
y tampoco necesitas removal, porque la idea es que tus criaturas sean tan grandes que no te importe lo que el rival juega. Entonces, bueno, lleva dos trofeos por llevar algo, que yo creo que, ya digo, es una carta, es estándar. Pero como comentaba, creo que en Historic sería mejor el mazo. ¿Veis? Esta es la salida buena. Mana Gansa, mana Regisaurio. Jesús, mi premio es la gran comunidad druga. Bueno, Nelaiki, descansa, buenas noches. Amuguito dice, Domingo, si me toca una carta firmada, mándame una calva falsa. No, si te toca una carta firmada, yo mando una carta firmada, ya está. Bueno, Javi, eso, quédate el juego y seguro que será algo chulo que te hace perder más horas de tu vida jugando algún juego tonto. Podríamos ir a Druida del Paraíso y Bestia Buscada el siguiente turno, pero creo que es mejor, vamos a ir con el Regisaurio. ¿Sabes por qué he dudado un poco? He dudado un poco porque ha hecho isla, y si hace isla tiene ladronzuelos atrevidos y cosas por el estilo, y que te suban un Regisaurio a la mano duele. Vamos a quitarnos el bosque, ¿vale? Porque el mana negro lo necesitamos. Que no nos lo suba la mano, por favor. Así es la vida. Bueno, pues luego volvemos a jugar. Si es una mono blue o algo así, tiene un problema, ¿vale? O sea, no va a tener muchos ladronzuelos y esto pega mucho. Y en el siguiente turno tenemos una bestia buscada. La cuestión es si la bestia buscada la metemos en juego antes de atacar o después. Matthew84 me obliga a hablar en catalán durante 5 minutos. ¿Por qué me hacéis esto? De hecho, ahora hablaré en catalán, pero después. El rival, la verdad es que ha tenido dos buenas respuestas los dos primeros turnos. Ahora hablo en catalán cuando acabe la partida. Ay, Dios mío. Él se queda atascado en tres tierras. Ha tenido respuesta para todo hasta que se ha quedado atascado. Bien, vale, vale. Pues puede que tenga Ritual del Hollín. Puede que tenga Ritual del Hollín, pero no materia bestia buscada. Tiene 5 cartas en mano, eso sí, tiene un montón de cartas en mano. Vale, os voy a leer en catalán un poco. Si parlo de la mort, es que voy a leer un poema, porque es que si no, queda muy cutre. Si parlo de la mort, es perquè moro i al capdaval més val parlar de coses que hom coneix intensament. Madre mía, también nos mata esto. La meva mort, per exemple, lo digo en inglés, per exemple, la tien ben sabuda. Fa molt de temps que convivim i encarna coviurem molt de temps, fins que es resolgui d'un cop per sempre del plet que mai n'aporta. Malgrat els aldarulls, sengles sorpreses, llavors serà el moment de l'elegia i algú hi haurà per fer-me... Ara me diréis, que eso no es catalán, que eso es asturiano. Kezkak ha invocado que juegue con él una partida histórica. Vale, pues ahora juego contigo, Kezkak. Comparla catalá, dice Uriminze en el chat. Oye, pues ni tan mal el catalá. Esta carta creo que... Est card... creo que es molt bé. Stream en catalá. Algún día. Mentrestant parlo de la mort. Tal volta perquè és allò que tiene més viu i pròxim, per no caure en subtils pedanteries que fet no porten a cap banda. Parlo d'onés de la mort i a més em moro. No es pot pas demanar més honradesa.
No sé muy bien qué estoy diciendo. Hombre, hablo de la muerte y tal. Es que estaba leyendo una imagen. Por eso el texto se veía un poco extraño y por eso estaba leyendo tan a trompicones. Son 5 minutos. Se lo pongo a la gansa. Nozong donat tal joy en tot lo segle. Nozong donat... Eso. No es será mai tan valent ni tan noble. Voy a aprender al final catalán con este canal, ya verás. Confío a mí una gentil señora. La jorn que em tenc en secret dins sa cambra. E gens no dica so per fer gaubansa. En so fas ve per què muiren d'enveja. Fels lausangers que Deus buja confrode. Confondre. Que en tots mos fights m'han volgut tos temps noure. Parece que está hablando pues algún idioma de estos de... A mí yo me siento, mejor dicho, me siento como si estuviese hablando en Valirio o algo así. Hey, Carlos García, nuevo miembro del canal de YouTube. Muchas gracias, 2 miembros de golpe hoy del canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos. Toque mortal, vínculo vital, por tanto, no le matamos y nos mata la bestia buscada. Aquí hemos girado mal el maná porque he dejado que el juego girase automáticamente. Domingo el chulú catalá. Pareces una meiga haciendo queimada. Está convocando a Torren. Domingo está invocando algo. ¿Estaba invocando algo? ¿En serio? ¿Era una invocación o algo? El rival se ha quedado atascado en 3 tierras. Paliza merecida, lógicamente. Mucha suerte, Corus Mare, con el juego. Luego nos cuentas qué te ha salido. Y Jesús, muchas gracias por haber redonado la carta, ¿no? Bueno, Kezkak. He estado pensando también un mazo. Este mazo, yo creo, verde-negro que hemos jugado, yo ya digo, en Historic, creo que no iría mal. A ver, Kezkak, rétame. Te tengo, ¿no? En la lista de amigos, sí. Te desafío yo, venga, va. Mazo histórico. ¿Tengo que elegir el formato? No, con que elijas el mazo de Historic, ya el formato se da por hecho que es Historic. A ver, que tampoco he inventado nada, ¿eh? Simplemente he estado mirando un... Ah, no, espérate. Voy a jugar mi nuevo mazo de Historic. Es cierto, es que hoy he estado inspirado. Hey, Mutubu, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Hoy he estado inspirado. También he estado, aparte de este mazo de estándar verde-negro que os he mostrado ahora, también he estado trabajando en un mazo de dragones y le he metido verde. Le he metido verde para acelerar el maná. Por cierto, jugamos contra cajera. La cajera en el chat, por favor. O la cajera en Streamlutz, por favor. Demasiado aguantado con 3 tierras, pero solo tiro a removal. Mazo 84, canja de esta carta. Has invocado la OTR en catalán. Puede ser eso. Creo que ha sido eso, sí. ¿Lo has personalizado tú? Sí, el mazo me lo he inventado yo. Esta tarde, ya digo, me sentía inspirat y... Y me he inventado, bueno, sí, inventado, podríamos decir, ese mazo. Tampoco es mucho invento. Ahí está cajera, Leandro Linga está la cajera. Alberto CF, buenas noches, por cierto, que no te he saludado, creo. Pone la cajera también en el chat. Es un mal pairing, ¿vale? Porque es una esper de, es una esper de control pura. Es casi imposible que ganemos este pairing, pero bueno. Dimir Dez, ahí también está la cajera, muchas gracias. A qué señor se está acutando Historic, dice David FP. Y Celta Draco también, muchas gracias. Como las habéis canjeado todos a la vez, pues claro. Una lástima que no podamos hacer esto. En respuesta. Si robamos tierra. Vale. Y Matthew 84 también gasta la cajera, muchas gracias. Vamos para adelante, ¿no? Y Jesús también, madre mía, no sé para qué lo he dicho. Os habéis vuelto locos, ¿cuántas cajeras van ya seguidas? 10 o 12. Estos mazos de esper de control llevan cajera de compañero porque no les afecta, porque no llevan criaturas, entonces les da igual. Y como no les supone ningún tipo de coste al mazo, ningún tipo de pega ni penalización, dicen, pues me pongo cajera de compañera y si algún día la puedo jugar, pues bienvenida sea. ¿Me va a echar doble peso muerto
Pues vamos con el segundo terror de las cimas. Leandrolin también la cajera, muchas gracias. Déu meu. Esta voy. Moltes caixeres, Beto, yo aquí. Cuando vayas al súper, saluda a la cajera. Molt malamente está el chiquet. Mare de Déu del San Roser. Madre mía, madre mía. Y pensar que sois todos de Cuenca, ¿eh? Y lo bien que habláis el catalán. Casi tan bien como yo. En Carabanchel lo hablamos así. Ah, es verdad que David CFP es de Andorra. Vale, si no tiene un removal masivo, le hemos ganado la partida, claro. Le vamos a matar el Teferi, que es lo más molesto que tiene, y le vamos a pegar de 9. Nos da un poco igual esto. Es lanzar hechizos. Cuesta 2 más lanzar hechizos que hagan objetivo. No es para habilidades, por eso la habilidad no nos ha supuesto nada. Este dibujo, esto no parece un dibujo, ¿verdad? Parece una cara real, humana, que una foto, quiero decir. No sé si es una digitalización o si realmente está dibujado en plan fotorrealista, que puede ser también, claro. A ver, dudo mucho que le vayamos a ganar esta partida, ¿no? Pero tampoco la tenemos tan mal. Vale, voy a hacer doble botín. Vamos a gastar la mano entera, quiero decir, básicamente, en este turno. Le vamos a matar a ese Teferi. Hay que pagar 2 más. A lo mejor no le mato el Teferi. Le voy a atacar a él. Yo atacaré él porque creo que es importante. Hay que pagar 2 más, es cierto. Podría haber atacado a la Casmina. Es que no quiero atacar a sus Planeswalkers. No quiero porque hace drenar vida de 2. Y estaría muy lejos de ganar la partida. Creo que si tenemos alguna posibilidad de ganar la partida es por daño que le hagamos a él. Por eso no estoy matando a los, no estoy atacando a los Planeswalkers. Y cuando he echado cuentas, no me, o sea, hace menos de un minuto digo, lanzar hechizos cuesta 2 más, ¿vale? Ah, que hagan objetivo a sus permanentes. Zas. Está chulo, sí. Liliana. Pues ahora seguramente perdamos porque hace sacrificar 2 criaturas. Como tiene que ser. Y en esta situación, prácticamente, aunque robásemos un dragón con prisa, que los tenemos, no sé si sería suficiente. Es el peor pelín posible, ¿vale? Este. O sea, el mazo que lleva Kezkak. Bueno, ojo. Es, creo, de los mejores robos que podíamos hacer. Robamos 2 cartas extras. No está mal el robo. O sea, doble dragón que hemos puesto. El Berix a la cortante. No recuerdo... Sí, Celta Draco. En España, en Cataluña, la educación es en catalán. En íntegra. O sea, no se habla en español en los colegios. Bueno, creo que sí, que hay colegios que hablan español, pero en general es en catalán, ¿no? Bueno, que hablen mejor los catalanes, que los hablan mejor que yo. Que yo tampoco es que fuese mucho al colegio, o no. Rasgar el cielo, qué duro. Pero robamos 2 cartas extras ahora. Ojo, que el botín del dragón, ahora que lo pienso, es un flujo incesante de cartas extras. Elite dice que no, que las clases se dan en los 2 idiomas. Y dice Macarm que supuestamente tendría que ser el 50%. Es que eso es lo que... Esa palabra de supuestamente es la que me hace dudar, porque amigos o conocidos que tengo o en la universidad o lo que sea me han dicho eso, que a veces que es todo el 100% en catalán y que no se enteran de nada, claro. A ver, tenemos 3 y 4, 7. Este mazo creo que es interesante, ¿vale?
Hemos tenido mala suerte porque Kezcac está jugando... ¡Madre mía! Me la concedemos. Le retaría otra vez si no jugase ese mazo. Porque es que es una Esper de control, solo lleva anticriaturas. Entonces, a un mazo de dragones se lo pone muy complicado. Jesu ha invocado que juegue con él una partida estándar. Venga, va, pues Jesu. Jugamos con Jesu. Venga, te desafío. Te reto dos veces. A ver, David dice, ¿saben aquel que dio dos andaluces bailando y uno le dice al otro, ole tu madre? Y el otro dice, olerá la tuya. Está, es, me gusta ese chiste, está bien. Voy a jugar mi Golgari Agro, ¿vale? No, pero estas partidas son exclusivas de cartas de Streaming Lutz que han gastado Kezcac y Jesu, ¿no? Voy a hacer Mulligan porque es que teníamos todo tierras giradas. Ahora es peor todavía, yo creo. Ya, nos la vamos a quedar. Sirvamos una tierra enderezada. Jolkip me gasta la carta de la tortuguita. Me voy a quitar una gansa dorada porque no necesito dos. Sirvamos una tierra enderezada en estos dos próximos turnos. Podemos hacer bosque, gansa, tierra enderezada, regisaurio pútrido. Y de hecho, eso sería el segundo turno. En el tercer turno podríamos mutar una gansa con el destruye gemas incluso. Mira, pues no, de momento no sale la tierra enderezada, sino que nos sale la tercera gansa. Buena partida, Kezcac, más machacado, estabas... Has concedido muy pronto, ¿no? ¿Qué dices? Pero que... No me vaciles, que tenías tres Planeswalkers en mesa. Y cuatro cartas en mano. Yo dije que tenía... Ah, bueno, vale. He concedido porque tenía tres tierras en mano y una chispa, creo. Ha habido un turno en el que... Me he equivocado, creo. Podría haber matado el Teferi, pero he gastado todo el mana en jugar los dos artefactos de dragones. Y me quedaban tres de mana. Y la chispa era de 2, y tenía que pagar 2 adicionales por culpa del Planeswalker ese que tenías. Tierra enderezada. Tendríamos que robar otra tierra enderezada para poder jugar el Destruye Gemas. Pero bueno, que no pasa nada. No es importante el Destruye Gemas. La gansa fuera, claro. Ah, bueno, este Destruye Gemas rompe hornos. Y él lleva hornos. Es un mazo de hornos y gatos. Tenemos... El problema es que me tengo que descartar otra carta, claro. Ah, un destruye gemas. No, ¿por qué? Me la voy a quedar. O no, me la voy a tener que descartar. Ah, me la voy a quedar, es que es... No me la voy a tener que descartar si la juego. No, es que ahora que lo pienso... Si juega un horno, si necesitamos este destruye gemas, me tengo que descartar la tierra quizás. Bueno, vamos a darle turno. Si juega un horno, jugamos el destruye gemas. Si no juega el horno, jugamos la bestia buscada. Un poco ese es el plan, ¿no? La tierra es lo que me voy a descartar, eso es seguro. O sea, la tierra nos la vamos a descartar con total seguridad. La cuestión es lo que vamos a jugar el siguiente turno. Va a depender de si hace horno o no hace horno ahora. ¿Por qué domingo sin contexto, David? ¿Cómo que no tengo mana? Tengo 3 y 1, 4. Me descarto la tierra. Tengo 4 de mana. Como no ha hecho horno, hago bestia buscada. Lo único que ya digo, me tiene que descartar esta... Él aquí hace otro chumblock. El mazo este... Tengo que buscar una forma de aprovechar más el del tema del descarte del regisaurio. Es muy agresivo. Salir de segundo turno con regisaurio es muy agresivo. ¡Ey! Superman God Prime. Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. ¡Oh! Toque mortal. Si al menos arrollásemos... Si al menos volase el regisaurio pútrido... Pues no voy a atacar con el regisaurio pútrido. Porque tarde o temprano... Es posible que robemos el encantamiento que da volar y podamos ganar volando con él. Entonces, llevamos 4 copias del encantamiento que da volar. Por cierto, exclamación deck en el chat si queréis ver mi nuevo mazo super pro que he inventado yo. Y que, claro, como lo he inventado yo, pues tampoco es muy bueno. Pero lo intento. Mete Croxas.
No lleva rojo este mazo para Croxas. Sería muy distinto. Ya os lo pensé, ¿eh? Pensé este mazo hacerlo Yund, rojo, verde, negro, agro. Pero creo que no merece la pena el rojo por un Croxa. Para empezar, el Croxa no tiene sinergia con el... Ahí está el horno. Pero no puede bloquear a la bestia buscada. Esa es la parte buena. La parte buena es que la bestia buscada no la puede bloquear con un mazo de ese estilo. Al menos hasta que no pueda jugar el Croxa. Le falta un mana rojo para poder jugar el Croxa. Y le falta una carta o dos en el cementerio. Otra tierra. Tiene horno, bastión y dos gatos. ¿Cómo no salía esta? Bueno, nosotros simplemente tenemos que robar el encantamiento, que da más 3, más 1 y volar. Y pegaremos de 14. ¡Se le ha olvidado sacrificar el gato! ¡Jesús! Bueno, madre mía. Ahora también tiene el Diablo del Caos, pero al final del turno no ha sacrificado gato. Y hacía drenar vida de 2. Dice Giordano, mete el aura que duplica contadores. Es mi carta fetiche verde, ya lo sé. A mucha gente le gusta la carta esa que dobla contadores. Pero en este mazo no es buena. Bueno, es que no es buena en ningún mazo, ¿vale? Pero en este mazo menos todavía. Porque no tiene contadores. Mete la Hidra Zombie. Madre mía, exclamación deck, pero sin el espacio entre la exclamación y deck. Está atacando con el de toque mortal, vale. Pues ese pasa para adentro. A ver, ¿funciona si lo pongo en mayúsculas? No funciona si lo pongo en mayúsculas. Es que lo he puesto en mayúsculas sin querer. Como a mí el bot no me banea. Ahí está. ¿Por qué nos ha hecho un daño a la bestia buscada? Espérate. Jesús es generoso y siempre intenta que yo gane las partidas. El mazo, por cierto, ¿cuántas tierras lleva? No sé si son 22, 23. Madre mía. Domingo está suscrito a su propio canal 9 meses. No, es que te lo hace automático. Twitch, de forma automática... Cuando tú eres el dueño del canal, te cuenta como si estuvieses suscrito. Aunque obviamente yo no estoy suscrito a mi canal. Me tiré a Braska, lo estuve pensando incluso, Braska. No, pero es que el mazo va súper ajustado. A ver, lo que está pasando en esta partida es que hemos robado infinito maná, ¿vale? O sea, ¿por qué no ha hecho el Croxa? Jesús está jugando muy raro. Es que hemos robado todas las tierras del mundo y 3 gansas, ¿eh? Es que hemos tirado una hacia abajo. Voy a ganar vidas ahora porque... Ay, va, es verdad. Nos hace un daño, bueno, ganamos 2 vidas, algo es algo. Nos puede matar la gansa dorada, pero la puede matar desde hace un rato. Si robamos lo del más 3, más 1, creo que no somos letales, porque es que con esto hace de la vida de uno cada vez que muere una criatura. Bueno, siempre puede sacrificar al escorpión. Con esto, ¿qué le rompemos? Vale, parece que nos quiere matar el ganso ahora. Jesús está liando. Está haciendo cosas muy raras. Ha sacrificado el gato antes de bloquear. Ahora sí que me interesaría bloquear. O sea, ahora nos hace un daño a la bestia. Parece bastante claro que no sé qué quiere hacer, pero voy a matarle el Diablo del Caos. Jesús está en modo prueba. No es Jesús, es Chispitas. Es Sparky. ¿Qué estás haciendo, Jesús? Estás haciendo cosas muy raras esta partida. La ira de paro impar iría bien este mazo. También lo pensé. Para situaciones como esta.
Pero ojo, que esto es par y esto es impar. Ahora sí voy a atacar con los dos, porque lo que no sé es por qué no jugó el Croxa antes. Vale, hace el Chumblock con el gato, lo cual está genial. Porque no tiene ya tantas fichas de comida para recuperar gatos. Si la idea para empar lo pensé. Necesitamos algún... Nada, pero es que el mazo va muy ajustado. Mirad el listado y no me digáis lo que hay que meter. Decidme qué es lo que habría que sacar para meter esas cartas. Yo creo que sería más importante. A ver, esta partida, por cómo está construido el mazo, la deberíamos haber ganado. Con el encantamiento de más 3 más 1 y volar, esto habría pegado de 40. Y él no habría podido hacer nada. Yo sacaría el regisorio, no, pero si el regisorio es el corazón del mazo. O sea, la única razón de montar este mazo como está construido es para hacer mana bicho, mana regisorio de segundo turno. Es la única razón. Javi dice que le falta Ugin. 7 más 3, 40. No, lo que quiero decir es que podría haber atacado 4 veces. Este regisorio ha estado 4 turnos sin atacar. 4 o 5 turnos, por eso digo que podría haber hecho 40 daños. Ha estado como 4 o 5 turnos sin atacar. Y lo que te rondaré, morena, como suele decirse. No, vale, Ever dice, yo lo haría mono negro y metería el demonio volador. Claro, entonces ya es la mono black agro que llevo ya varios días jugando aquí en el canal. Entonces no tiene sentido. O sea, la gracia del mazo, la gracia de este mazo, es que es distinto, que es negro-verde, porque la mono negra esa que dice Ever, claro. Por eso puse la cara de capa. Ah, vale, vale. Por eso has puesto la cara de capa. No había caído, es verdad que sí has puesto la cara de capa. Que este mazo lleva muchas cosas, pero que no han salido. Sobre todo lo más importante que no ha salido es el encantamiento este que da más 3 más 1 y volar, que es el combo del mazo, regisaurio y más 3 más 1 y volar. Y la parte verde se lleva para acelerar maná y hacerlo esto de segundo o tercer turno. Y un poquito el verde también para proteger con la intervención heroica y para tener algo de removal con lo otro. Nos sigue valiendo el más 3 más 1. Si robamos el encantamiento de volar, ganamos la partida. Pero nos lleva valiendo desde el primer turno, claro. O sea, tampoco hemos robado tantas cartas. Llevamos 15 cartas robadas. Abrazo demoníaco. Gracias, Nox. Demonic Embrace. Esta partida no ha salido bien. La otra que hemos jugado sí ha salido bien. No sé por qué. Ah, no, no puedo jugar el Croxa porque no tiene cartas. Venga, ya es que... Es increíble. No puedo atacar porque tiene un familiar del caldero con toque mortal. Grim Tutor. El nuevo Garruk, más 3, más 3. Da más 3, más 3 y arrollar, ¿no? Pero es... Y eso solamente cuesta doblar. Es que te iba a decir justo a Javi. Me parece buena idea lo del Garruk. Te iba a decir que la Vivien. La Vivien creo que es mejor, ¿no? La que cuesta incolor y 3 verdes. Creo que es mejor que el nuevo Garruk. Porque también pone contadores más 1 más 1. Pone dos contadores más 1 más 1. En una o dos criaturas. Y también da arrollar. Solo que también da luchar y cosas de ese estilo. Aquí lo malo. Es que ya nos gana, es que nos gana. Solo con eso ya nos gana. Solo con que mueran sus criaturas, encima gana vidas. Ha ganado hasta 10 vidas. No podemos ganar. Aunque pegásemos 10, no ganamos. Bueno, y que nos quedan 2 vidas que hemos perdido. Sí, la serpiente XX, la serpiente 00, mejor dicho, ¿no? La que entra con X contadores más 1 más 1. También lo he pensado, que podría entrar en el mazo. Pero vamos justito el mazo. Ya, por eso la Vivien. Vamos a ver. Vamos a mirar el mazo. El Garruk es que no es muy bueno, ¿vale? No es una gran carta. Buena partida, Jesús, por cierto. Me has ganado, ¿eh? Jesús, me has vuelto a ganar. Vale, fijaos en el mazo.
A ver, se podrían quitar los cienos carroñeros, que están un poco al bulto. Venga, vamos a quitar los cienos carroñeros. Vamos a hacer cuatro huecos ahí en los cienos carroñeros. El problema es que... Y venga, voy a quitar los destruyagemas. Ahora mismo hay 8 huecos. He dejado la esencia del mazo. La esencia del mazo es Gansa Dorada y Herbívoro Arbóreo de primer turno para hacer de segundo turno Regisaurio. O de tercer turno Bestia Buscada, ¿vale? Yo metí destruyagemas para rellenar un poco la curva. ¿Qué habéis dicho? El Garruk, por ejemplo. El Garruk nuevo de M21. Que cuesta 4, más 3, más 3 y arrollar, o crea un token 3-3. Vamos a probar con un par de copias, ¿vale? Me parece bien. Y los Reptarroca y destruye gemas. A ver, admito sugerencias en el chat. Me gusta la idea de quitar las dudas. Es cierto, lo más caro que tenemos es de coste 4 y ya tenemos los acelerados de coste 1. Cierto, me vale. Vamos a meter la serpiente Reptarroca, sí, que me habéis sugerido varios. Y claro, es que los destruyegemas. Claro. Los destruyegemas son cruciales en este mazo porque, combinados con Serpiente Reptarroca, es brutal. Rompen hornos, rompen. ¿Cómo se llama esta? El encantamiento, recuperación forestal. Más trofeos, vale, sí. Leandro Lim. Un saludo, Leandro Lim, pero yo creo que ya estabas por aquí en el chat de antes, ¿no? Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar por ahí. Y sí. Nos faltan 2 huecos. ¿Qué os parece una tercera intervención heroica y un tercer trofeo o algo así para tener más disrupción? Naturalizar no. Chevel tampoco veo el Chevel. Si no tienes removals casi. El Chevel este. El Chevel es un 1-3 toque mortal. Es que es malísimo. Es que este bicho es malísimo. No, no me lo planteo. Dice Omega Extremus 2 eliminar. Claro, más removal, más barato, ¿no? Y que sea... Es que no... Prefiero Trofeo de la Asesina, sinceramente. A ver, me habéis convencido de muchas cosas que he cambiado. Voy a jugarlo así, una partida, y vamos a probarlo. Por cierto, de imagen del mazo... De imagen del mazo aparece aquí el vampiro este, Jesús. Dice, estoy que me salgo últimamente. Joder, Jesús, no me lo pases. No me machaques. Porque al principio llevaba el vampiro, pero voy a quitarlo de imagen. Vamos a probarlo así, a ver qué tal. Bueno, espérate, ¿y si lo probamos contra Jesús? Jesús, ¿te atreves a otra? ¿Garruk o Braska? Dice Minimocitos. Yo creo que es mejor Garruk en este mazo. Es mejor más 3, más 3 arrollar para este mazo y poner tokens 3-3. Jesús, esto no quedará así. Vamos a jugar con Jesús, que es que así también... Mete duras, no, el banquillo. Las duras son solamente para banquillo. Yo creo discontrol, que es muy curioso. Me hace la siguiente pregunta. Mi novia empieza Magic Arena. ¿Algún mazo barato? Qué pregunta más sencilla. El mazo de Ciclar. Tengo una serie entera dedicada a ese mazo. Por fin, alguien en el chat podría poner el enlace a la serie de vídeos que se llama... Que corre la sangre, dice el Tadraco. Que se llama Soy nuevo en Magic. Fuerza primordial. Buenas noches, Dreju. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué ha pasado? Se ha salido la partida. Jesús, que me tiene miedo. Pues Dreju, buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? ¿Qué tal? Estoy aquí en la sombra. ¿Qué quiero seleccionar mazo? ¿Qué pasa aquí? Bueno, voy a buscar... Mira, gracias Javi, que ha puesto el enlace en el chat a la serie. A ver... Has puesto el episodio 1, pero me imagino que serán capaces de encontrar el episodio 2, ¿no? Pero sí, mira, pues ese mazo está recomendado. Y de todas maneras voy a hacer una serie de vídeos en YouTube de mazos para principiantes preparados para la rotación. Y uno, gracias Élite, ahí está. Y uno de los que tengo pensados, aparte del de Ciclar, es la Temur Aventuras. La Temur Aventuras se queda entera y probablemente sea el mejor mazo del formato. ¡Qué asco de mano! Solo tiene aceleración. Y no tiene ninguno de los pinos. Vamos a hacer Murigan. Vale, esta mano es bastante buena. Hay que robar la tercera tierra. Pues me voy a quitar la bestia buscada, que es coste 4. Y me voy a quedar con lo de coste más bajo. El destruyegema se puede jugar por 3.
Sí, claro, como dice Javier Serra en el chat, Temur Aventuras, creo que molaría gastar comodines en ella porque no rota, efectivamente. Bueno, Corvus Mare, muchas gracias por haber estado por aquí. Buenas noches, descansa. Vale, con este templo buscamos la tercera tierra, ¿eh? Importante. Tierra girada. ¿Me la juego? No me la voy a jugar, la dejamos arriba y ya está. Hacemos un segundo turno en el que no hacemos nada. Buenas noches, Undead King, ¿qué tal? Bienvenido. Con una cabra nos saluda. Vale, hemos hecho lo correcto, porque el destruye gemas va a romper ese horno de la bruja. Pues gansas ya no queremos. Creo que voy a hacer destruir gemas sobre el vivo arbóreo. Es otra Rakdos Sacrifice de las de siempre. Mira, el mejor bloqueador posible. No creo que lo sacrifique, si lo sacrifica es tontísimo. No le compensa sacrificar, claro. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿La tierra me la podría haber guardado en mano o no? En Zendikar van a salir tierras dobles fijo, dice Edosi. Yo creo que sí. Algún tipo de tierra doble que de alguna manera entre enderezada va a salir. A lo mejor las Painlands. Es que no sé. Si hace, yo creo que hace muchos años que no sacan las Painlands, ¿no? Painlands podrían sacar, o alguna cosita así, ¿no? O de las que, no sé, pero alguna van a sacar, ¿no? Algo tiene que salir. Aunque si lo pensáis bien, realmente hay muchísimas cartas ya, muchísimas tierras dobles o triples en estándar. Fetchlands, dice José Fermín. A ver, han dicho que no van a sacar Fetchlands, pero no hay nada imposible, claro. No sé muy bien qué jugar, quizás. Venga, vamos con el Regisaurio. Es que este Comarroya y sus criaturas son más o menos pequeñas. Y a este le vamos a meter el volar, creo. Esperad que lleva a reclamar al primogénito. Nos puede quitar una criatura. Es que hemos tenido suerte de poder romper el horno. Qué buenos son los destruyegemas. ¿Veis? Por eso el destruyegemas está guay, combinado con el río de los arbóreos contra el metajuego. Hay muchos artefactos, muchos encantamientos. Vale, pues nos acaba de partir por la mitad. Nos ha destruido con este Croxa. Nos ha hecho polvo, porque nos descartamos las dos cartas. A ver qué más tiene. Vale, y nos pega de muchísimo. Pero nosotros pegamos de 11. O sea, sí, o sea, hemos ganado. Hemos ganado porque simplemente tenemos que hacer esto. Le equipamos, le ponemos el aura a esta. Descartamos esta tierra. Pago 3 vidas, es que hay que clicarse a uno mismo. Me descarto esto y le pego de 14. Easy peasy. Vale, Jesús, ahí te has liado, claro. Me ha hecho un ataque muy fuerte, pero luego hemos podido hacer eso. Con reclamar no te quita ninguna, es coste 3 o menos. Sí, sí, me quitaba el dinosaurio, yo estaba pensando en el dinosaurio. Hey, buenas noches, Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver qué dice Jesús aquí. ¿Qué excusa pone para que le haya ganado por fin? Que me estaba pegando una paliza últimamente. Cambia el trofeo por el acto desalmado. Me gusta más el trofeo, es que es más versátil. Es que puede matar un Teferi o puede destruir cualquier cosa en general. Quiero decir, cultivar o fuerza primordial. Ah, no, pero esto es... ¿Cómo? Ah, que meta en este mazo cultivar, ¿no? Supongo que no te refieres a este mazo, ¿no? Y la fuerza primordial no es el de luchar. No sé escribir. Fuerza primordial, ¿no es el de luchar? Pero ¿cuántas cartas? Sí, sí lo he pensado, la fuerza primordial. Pero mi idea es que mis bichos vuelan. O sea, si miráis el mazo, mi idea es, para este mazo, que o los bichos son imbloqueables por ser bestias buscadas, o los bichos tienen a arrollar
por el destruir gemas, además de que son gigantes, claro, o tienen volar por el abrazo demoníaco. Entonces, las criaturas del rival me dan un poco igual, las mías van a ser siempre mucho más grandes. Esta noche dormirás más tranquilo. Eso sí es totalmente cierto. Ya me queda a gusto, Jesús. Muchas gracias por dejarte ganar. Eres una buena persona. Necesitaba esa victoria, Jesús. Bueno, vamos a jugar una partida más en amistoso y luego lo vamos a probar en Ranked, yo creo, ¿no? Pues Bonanit Superfluitans 90. Claro. Me la voy a quedar porque tenemos un buen primer turno, muy buen primer turno, que acaba de mejorar bastante. Y si él hace... Es que ocurre mucho lo de mana horno o cosas así. Bueno, en esta partida no sé si va a ocurrir lo de mana horno. Pero ocurre mucho lo de mana horno y que tú hagas de segundo turno destruye gemas. Rompas el horno y encima tienes un 4-4 en mesa que arrolla de segundo turno. Ever dice, olvídalo, si es mejor el trofeo, déjalo, jaja. A ver, está ahí. Podemos decir que hay un empate, ¿no? Hay que tener un destruir gemas. No sé a qué nos enfrentamos, Solo tenemos 6 cartas. De momento no nos hace nada, ¿no? Ah, no, espérate, ¿cómo? Es siempre que la siguiente dragones. U otro bribón. Ah, nos ha hecho la 13-14. Pues sí, nos la ha hecho, sí. Vamos a ver, tendrá removal, supongo, además. Lo tiene todo. Lo tiene todo el rival. Vamos a jugar esto a pelo. Vamos a intentar defendernos un poco. El Garruk, no, porque el Garruk moría. Poníamos un token, intercambiábamos el token con una Sicari y la otra Sicari nos mataba el bicho. Así que, a ver qué tiene aquí otra cosa. Qué mazo más raro, ¿no? El de Jimi Hendrix. Estamos jugando contra Jimi Hendrix y tiene un mazo muy extraño que no me esperaba. Pues ahora sí que no hay más remedio. Hacemos el Garruk, que se queda con 3 contadores. Ahora sí podemos bloquear a la Sicaria y que no nos mate el Garruk. Pues qué mazo más raro nos ha ganado, ¿eh? Ha tenido más o menos la... No sé. No ha tenido muchas cosas. No sé. O sea, no doy una razón muy clara para la paliza que nos ha pegado. Mira, si robamos un pino, una bestia buscada, ganamos todavía, ¿eh? Pues ya no ganamos. Con una bestia buscada todavía podíamos ganar esta partida. Mazo de guitarras. Va a salvar la Iber también. Muchísimo removal, sí. No he conseguido todavía... ¿Cuántas partidas llevamos con este mazo? 6 partidas o así. Ni una sola vez poner el aura sobre el dinosaurio. Bueno, ni sobre nada, ¿no? El aura. No sé si lo hemos llegado a poner. Ah, una partida sí que ganamos al final... Ganamos poniendo el aura. Vale, otra mano buena. Nos la vamos a quedar. Salimos de mana gansa. Haremos el templo girado en el segundo turno para asegurarnos bestia buscada de tercero. Sí, vamos a hacerlo. Nos lo vamos a quedar. Puede ser útil más adelante. ¿Es una mono white? No, es una azul blanca de control, ¿será? No, es una Azorius Flyers. Azorius Flyers, ojo, ¿eh? Pues creo que la bestia buscada es buena contra Azorius Flyers. Obviamente una cosa que no puedo hacer es utilizar el abrazo demoníaco en esta partida.
porque lleva ladronzuelos atrevidos él. Y a lo cual, a lo que yo le ponga esto, él me lo va a subir a la mano. Esto tiene alcance, por cierto. Y va a ser un 4-4. Nos lo subirá a la mano, supongo. Lo bueno es que, como son multicolores sus criaturas, las puedo bloquear con total tranquilidad. El ataque al lado no le sirve para matar a esto. O sea, esto va a bloquear siempre. ¿No ataca? Ah, sí, sí que ataca. Como digo, el bloqueo fácil es este. Hace ataque alado, supongo. Efectivamente. Podría haber bloqueado también con la gansa para pillar menos daño. Voy a atacar únicamente con la bestia buscada. Si tiene otro ataque alado, estaremos en problemas, ¿eh? Vamos a hacer el templo. No he querido jugar la... Se queda arriba, porque puesto sobre la serpiente reptarroca nos podría dar la partida el siguiente turno. Vale. Sí, puede tener ataque alado, ¿eh? La última carta de la mano. Vale, nos ha dado la pista de que no tiene ataque alado. Qué baja es la gente a veces. Creo que ganamos. No ganamos. Sí, ataca. Este ataque no tiene ningún sentido. No tiene mucho sentido, vamos a resumir. Vamos a bloquear ahí. No, es que gana dos vidas, cuidado, claro. Las dos vidas que gana puede que sean claves en esta partida. Venga, va. Vamos a poner una fichita. Vamos a ganar tres vidas nosotros. Y entonces nosotros ahora podemos pegar. Esto pega de 8 y 4, 12 y 3, 15. Pegamos solo de 15. Me toca, sí. Matthew 84. La parienta me reclama. Mañana más y mejor. Bueno, muchas gracias, Matthew, por haber estado. Buenas noches. A ver, podemos bloquear. Dos criaturas. Podemos bloquear a tres. Tenemos 3 y 2, 5. O sea, es decir. Él pega 1, 2, 3. Vale. Creo que tengo el plan para ganar esta partida. Y el plan es el siguiente: meterle el. Más 3, más 1 a la bestia buscada. Que ahora vuela y puede bloquear, por tanto, a sus bichos. Espérate, pegábamos de 15. Si hubiese hecho. He echado mal las cuentas. Pegábamos de 15. Cierto. Creo que pegábamos de 15, ¿verdad? Pegábamos 15. He echado mal las cuentas. Sabratop de quedado justo. Sabratop de quedado justo el ataque al lado. Habíamos ganado la partida, el turno anterior. Pegábamos de 15. Habría bloqueado. Ah, es cierto, por eso no ganábamos. Vale, vale, no habíamos ganado. Ha ganado porque justo ha top dequeado el ataque al lado. Vale, vale, os lo he hecho bien, claro. Ya me habéis hecho dudar, ya vino el chat. No, tal, no, no. No, sí, sí, estaba bien hecho. No he pegado con los dos de 15 porque él tenía dos bloqueadores y no le mataba, claro. Es que yo había echado las cuentas antes de atacar. No le matábamos ese turno. Pero lo que he hecho es la jugada correcta. Darle volar a mi bestia buscada, ataca sin girarse. Y él en principio no nos mataba, estaba bien hecho. Lo que pasa es que ha tenido mucha suerte y justo se ha top de quedado el ataque al lado. Estaba bien hecho. La jugada era buena, claro. Me habéis hecho dudar.
Claro, cuando he dicho, espérate, pegaba de 15. Yo ya lo sabía que tenía dos bloqueadoras, por eso no lo he hecho. Estaba bien hecho, ¿eh? Me habéis hecho dudar al final y todo. No, no estaba vacilando con lo del hola y buena, por eso. Eso sí, antes de robar. Se ha topdequeado. O ha hecho un adivinar antes, no, no ha hecho ningún adivinar. Se ha topdequeado el ataque a la única carta del mazo con la que ganaba. Ha tenido muchísima suerte. Estaba bien jugado, joder. Vaya manos, nos tenemos que quedar alguna de estas. Alguna mano de estas había que quedarse. Y no sé cuál quitarme de estas. Voy a quitarme un destruir gemas. Mala mano, mala mano. Hemos hecho mulligan y aún así lo que hemos robado es bastante malo. Garruk. Veas, para abajo. Es que... esto de robarme el ganso, la gansa de segundo turno, me pasa todas las partidas. Es increíble la cantidad de veces que me pasa. O sea, si hubiésemos tenido esta carta en mano el turno anterior, habríamos hecho ya este turno de... habríamos ganado la partida, claro, con este regisaurio. Pero nos ha salido justo al revés. Justo al revés. Parece mono blue tempo, pero es Azorius de control. Con Narset y todo. ¿Se la matamos? Triunfo de Gideon, que nos obliga a sacrificar una criatura. ¡Qué asco! Le voy a matar la Narset. Toma. Dice Albert así que se habría quitado un regisaurio en lugar del destruir gemas. Sí, era una buena opción también. Lo he pensado. Pero he pensado que el primer regisaurio nos lo iba probablemente a matar o lo que sea. De hecho, nos lo habría matado con el féretro de cristal. Y de hecho, nos lo va a matar con el triunfo de Gideon. El primer regisaurio. Voy a jugar regisaurio putrido. Diréis, ¿por qué jugar regisaurio putrido ahora? Por una sencilla razón. Ahora mismo no puede matarlo. Le obligo a tener que girarse en su turno o en mi turno, pero en el siguiente turno, vamos, como que le he hecho perder 2 de mana al hacer esto. Otra Narset. Aquí le he hecho perder 2 de mana, básicamente. Y ahora vamos a jugar la bestia buscada, sacrificando el regisaurio putrido, supongo, y matándole la Narset. Las dos cosas. Vamos a ver qué es lo que tiene él. Le voy a pegar a él directamente. A ver qué es lo que tira. Supongo que tirará al Gideon. El triunfo de Gideon. Sacrificamos el regisaurio putrido. Tenemos otro. Pero le matamos Narset y le hacemos 4 de daño. Y no juego el bosque para poder descartármelo para el abrazo demoníaco más adelante, aunque es un poco tontería. Vamos a ver qué robamos. Templo, que voy a jugar ya. Otra vez te buscada, que no está mal. Venga, y regisario putrido. ¡Ey, Java Sakura! ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, me alegro de verte por aquí. Sí, el Garruk habría sido una buena opción quedárnoslo también, cierto. Venga, vale, sí. Buenas noches. Javi dice que dejaría al menos 2 copias de Cieno Carroñero. No habría cambiado nada esta partida con el Cieno. Una cosa que os voy a decir, que esta partida hemos hecho... creo que hemos hecho mulligan en todas las partidas que hemos hecho, ¿no? Con este mazo. O sea que no tomemos, yo qué sé, conclusiones precipitadas. Que hemos hecho muchos mulligans y no ha salido muy bien. A ver, Diego Habbau pregunta, ¿me harías un resumen de tipos de ranked, rangos y cómo funciona? Soy muy nuevo, gracias. Pues es un tema un poco complicado que llevaría tiempo explicarlo. Qué mala suerte esta mano.
podría haber sido incluso buena. Pero es malísima. Y esta es peor todavía. Estoy ya cansado, me estoy enfadando con este mazo. ¿Qué pasa aquí? Todas las manos son todas mulligan. Es que la siguiente también era mulligan. Vamos a hacerlo del resumen de rankeds. Vamos a ver. El tema es el siguiente. Principalmente hay dos rankings, ¿de acuerdo? Vas a tu perfil y los ves. Hay un ranking, que es este de la izquierda, que es el de construido. Y este ranking, que es el de limitado, ¿vale? Hay dos rankings, construido y limitado. Cuidado con la vena del lore, cuidado, dice Musoge. El de limitado se rankea en limitado jugando limitado. ¿Limitado qué es? Limitado son estos formatos que pone por aquí cuando lo das a jugar. Son estos que pone. Los que pone draft. Draft. Draft, draft, draft. Estos que pone draft son limitado, ¿vale? Si entras en un draft, por ejemplo, en el draft premier del Trono del Drain. Si entras en el draft y tiene el simbolito de ranked, que es este simbolito de aquí, es que rankea. No me voy a poner a explicar qué es un draft. Busca en Google lo que es un draft en Magic. Hay 100.000 vídeos explicándolo, míos también explicando lo que es un draft en Magic. Pero que sepas que draft es lo que se conoce como formato limitado. Te dan tres sobres y juegas con lo que te sale de los sobres. Eso es un resumen rápido, ¿vale? Y luego, si entras en un draft, pero en ese draft no está el escudito, que sí que está. Si puede el escudito arriba sin entrar. Ah, se puede el escudito arriba sin entrar. Yo no lo he visto. ¿Dónde lo ves tú? ¿Dónde ves tú el escudito? Yo no veo el escudito. Vale, si entras en el draft, ¿ves? Este no tiene escudito. Este no es rankeado, ¿vale? Pero básicamente hay draft, o sea, draft es el formato limitado, tiene que tener el escudito de rankeado para que cuente que va rankeado, y luego está el formato construido. Arriba a la derecha, yo no veo nada de arriba a la derecha, ningún escudito. ¿Dónde ve? Arriba a la derecha. Aquí arriba a la derecha no hay nada. A ver, ¿y aquí? No hay ningún escudito. Bueno, deja de trolearme. Y si no me estoy troleando es que ya no lo veo. Vale, segundo formato de rankeds, aquí el de la izquierda, este, el que pone construido, ¿vale? El que pone construido es con tu mazo de 60 cartas como mínimo que has creado tú, que te lo has montado tú con tus cartas. Y dentro de construido, aquí sí que es donde está complicado. Dentro de construido está el formato estándar, del cual ves estos dos estándar. Estándar se forma solamente con las cartas de las colecciones de gremios de Ravnica en adelante. ¿Vale? Si vas aquí a la colección, es que es un buen momento para parar y explicarlo porque habrá mucha gente en el directo que no sabe estas cosas. Si vas aquí a colección, ¿vale? Vuelvo a repetir, vas a mazos, pinchas en colección aquí abajo a la izquierda, pinchas aquí arriba en filtro, ¿vale? Estas son las colecciones que están vigentes en estándar: Gremios de Ravnica, la Alta de Ravnica, Grada Chispa, M20, el Drain, Teros, Ikoria y M21. Estándar solamente se puede jugar con las cartas de estándar, las colecciones que están permitidas, que son estas. Y hay otro formato construido, que es histórico. E histórico se puede jugar con cualquier carta de cualquier colección que exista en Magic Arena. Cualquier carta que exista en Magic Arena se puede jugar en el formato histórico. O sea, histórico es cualquier carta, la que tú quieras. Pero estándar son solamente cartas permitidas de estas colecciones, nada más, ¿vale? Bien, pues dentro de estándar y de histórico hay estándar clasificatorio normal, que es rankeado, pero también hay estándar transicional clasificatorio, que es también rankeado, pero al mejor de tres partidas. O sea, juegas una primera partida y luego puedes banquillear y jugar una segunda y una tercera partida. El que gane dos de las tres partidas gana la ronda. Y con Historic pasa lo mismo. A ver qué decía esto. ¿Qué decía Nox? Selecciona una opción que se rankea y subiendo el scroll sale arriba en ese mismo menú. A ver. Ah, sí, muy útil, muy práctico. Yo pincho aquí y no se ve nada. Tengo que salir de ahí todo completamente y lo pone aquí arriba. Vale, escudito. Vale, vale. De todas maneras, es una guarrería más. O sea, otra guarrería más de cómo está construida este lobby, ¿no? El lobby de este juego. Tienes que subir arriba, vale. Y arriba pone el escudito si es que es rankeado. Es muy práctico, muy útil, muy rápido. Vale, y con histórico pasa lo mismo. Con histórico está el histórico clasificatorio, que es el mejor de una partida, y el histórico tradicional clasificatorio, que es el mejor de tres. Creo que he hecho un pequeño resumen de lo que es rankeado en este juego, más o menos.
La diferencia entre estándar y estándar tradicional es que el estándar es al mejor de una partida y el estándar tradicional es al mejor de tres. Simplemente es eso. Patricio Rival, buenas noches. Luego te hago raid. Vas a estar pinchando, ¿no, Patricio? En Rebels Prot TV. Luego te hacemos raid, ¿vale? Que la pidió Jesús. Este mazo es malísimo. Ya me he cansado. Es malísimo, es cierto. No es buen mazo. Seamos realistas. No es buen mazo. Warsi, qué bien te explicas cómo se nota que eres, profe. Muchas gracias, Warsi66, porque yo no lo tenía tan claro. Voy a quitarme... Pues no sé si el templo. Venga, vamos a quitarnos el templo. Nos quedamos lo demás. Nos podríamos quitar incluso el pan... Nada, vamos a quitarnos el templo. ¿Salimos nosotros o sale el rival? Ah, sale el rival, qué lástima. Mana gansa. Si llego a saber que robaba una gansa, me quitaba la gansa. Porque el mazo solo necesita una gansa. El Bud dice, un año jugando y no he visto el escudito, Julio. Chicho, igual, me pasa lo mismo. Yo tampoco he visto el escudito en la parte de arriba. Discontroller dice, tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Esta carta la creó... Manuel Tristán. A ver, Kralos dice, estoy en Diamante 2, en construido y noto cómo no subo por el bot que me empareja con los decks que me hacen counter. Qué duro es la vida, ¿eh? Paciencia, son rachas. A veces la racha mala se acaba y empiezas a ganar. Así que aguanta, sigue jugando. Cambia de mazo, si no, también. Pero esos atascos, esos ataques de mana, de victorias son normales. Le pasan a todo el mundo. ¿Será por Regisaurios? Yo he querido inventar un mazo. Y estamos de pruebas, pero aún no es bueno. Especulación de cuánto valdrá Monket. 4.000 gemas, 8.000. No me habléis de eso, no me habléis de dinero. Es que cuando has dicho lo de 8.000, he caído en la cuenta de que lo mismo quieren cobrar de más por a Monket Remastered. Se les puede pasar por la cabeza fácilmente cobrarte un extra porque sí. Porque cuando hacen Remastered de estos suelen cobrar más. Suelen ser más caros los sobres o más caras las cartas o pegas, ¿no? Dinero, 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 aprende algo, dinero. Oye, tengo que hacer ese meme. Voy a hacer una carta con la de dinero, 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 porque como estamos jugando a Magic, hay mucho tema de dinero, 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 aprende dinero. ¿Queréis que bloqueara con los dos? ¿Hará doble block? ¿O hará single block? Uy, nos quedan 12 vidas, poca broma. No bloquea, vale. ...4 y 3, 7... ...y 1, 8 y 2, 10... ...es letal, si no bloqueo... ...tengo que bloquear algo... ...algo tenemos que bloquear... ...porque podría llegar a ser letal él... ...bajamos a 7... Voy a hacer un bloqueo, porque le obligamos a perder el turno, yo creo. Aquí nos pasarían 5. Es que si no bloqueamos, morimos, ¿vale? Si no bloqueamos, morimos. Y él sí tiene un bloqueador. Hombre, salvo que justo robemos el removal, llevamos 3 trofeos de la asesina, que no les hemos visto el pelo. Nos la jugamos a hacer un bloqueito. A bloquear, venga, va. Venga, hacemos así el bloqueo. Si gasta el mana... No me esperé esto, no sé por qué, pero no me lo esperaba. Vale, nos baja 7, perdemos el bicho. Otro más. Pues estamos muertos otra vez. No ganamos ni una partida. Es que no ganamos, no metemos ni un gol al arco iris, vamos.
no ganamos ni una partida. Esta partida está perdida ya. Nah, me rindo, perdemos otra vez. Nah, el mazo no es bueno. No es suficientemente bueno, pero es lo que pasa cuando uno crea un mazo desde cero. Celta Draco ha creado esta carta del Chavo del 8. Bueno, pero no te enojes. Ay, no te enojes. Ay, no te enojen. Bueno, pues creemos la carta, ¿vale? Me la apunto para que no se olvide. La crearemos. Voy a jugar una partida más, pero con el otro mazo, el mazo rojo-verde de dragones. El mazo rojo-verde de dragones de Historic, ese sí que soy consciente de que no es bueno. Este no pretendo que sea competitivo, pero la verdad es que tenía cierta... No se enoje, güey. Tenía cierta ilusión por crear algo así un poco distinto, negro-verde y tal, a rápido y agresivo. Pero es que es cierto, tiene una pega el mazo, que todo lo que metes a gansas doradas, a herbívoros arbóreos, son cartas que pierdes. Que no tienen... Bueno, aparte que el Souffler se está riendo de mí hoy. Se está riendo hoy todo lo que puede y más el Souffler. Patricio Rival dice Rakdos Sacrifice. Ya veremos. Voy a hacer tercer turno el Berix. Es que es una esper de control, mal pairing también. Hoy he venido aquí a perder todas las partidas que juego. Dimirdez, OTR, dice. OTR. Bueno, Kralos, buenas noches, gracias por estar ahí. Descansa. Venga, quítanos lo que tú quieras. Está mal hacerle quitacartas a un mazo de dragones, que yo solamente lo hago con ilusión. No tengo ninguna mala intención. No hacemos, no gano nada jugando esto. Lo mismo. A Wilixiolo. El verde, no me fastidies. Si hubiese hecho esto, podría haber jugado estos. El verde le aporta a este mazo la aceleración. Es lo mismo de la partida anterior. Es lo mismo del mazo negro-verde de antes. Dimirdez dice que el Souffler está roto. Mi creación de mazos de hoy giraba en torno a mazos ya establecidos de un tipo u otro, o mazos que podrían estar bien, meterles verde para meter estas aceleraciones de primer turno. Ese era el día de hoy. Entonces el verde lo lleva para llevar gansas doradas, no, para llevar herbívoro arbóreo y exploración. Exploración o explorar, ¿cómo se llama? ¿Explorar o exploración? Bueno, explore, ¿vale? En inglés. Y ver si meter dragones un turno antes merece la pena. Esa era la idea del mazo. Raptores merodeadores. Buena idea. Omega Extremos, me gusta. Me gusta la idea del merodeador para este mazo. Los raptores, el raptor merodeador. Uf, qué asco. Es que no se puede ganar. A mazos normales no puedes ganar con esto. Esa es la cruda realidad de este mazo. Te van a ganar todas. Bueno, sí, con la mano que tienes hoy metes 30 costes 1 y terminas haciendo mulligan. Sí, hoy no estamos teniendo mucho mojo tampoco, pero porque los mazos no carburan. Cuando un mazo carbura, cuando un mazo funciona, sale solo. Pero no está saliendo solo porque no son buenos mazos. Ahora nos juega el Jorion y nos mata todo, va fuera. No hay forma de ganar. Buenas noches, Angus, ¿qué tal? Vale, ahora voy a jugar de verdad. Vamos a Rankeds. 0-200, pues prácticamente hoy. Vamos a Rankeds, venga, va. Estándar clasificatorio, ¿de acuerdo? Y vamos a jugar la Mono Black Agro. Vamos a jugar la versión buena, ¿vale? La versión competitiva. Dice Ever, no se enoje, Domingo. No me enojo. En España no decimos nunca enojarnos. De hecho, yo creo que si la palabra enojarse la conocemos es precisamente por las antiguas series y películas dobladas que venían dobladas de México y que se decía mucho lo de enojarse. Cuando yo era pequeño, a principios de los 90, a finales de los 80, casi todo lo que veíamos eran cosas que venían dobladas de México o de donde fuese.
y decían expresiones de ese estilo. Y nos hemos son palabras que, ya digo, en España hoy en día, por ejemplo, oír la palabra, la expresión platicar o enojarse es muy raro. Pero si nos suena de algo, aunque son palabras completamente normales del castellano. Mira, una partida que vamos a ganar. ¿Qué tiene? Tiene huir a las tierras salvajes. ¿Qué es esto? Es una Temur random. Con simulacro solemne, con cultivar, con oro. Ah, está claro que lleva Ugin, ¿no? Castellano oculto. Sí, o lo puedes llamar castellano oculto o castellano poco hablado. Como quieras llamarlo. Mira, a Torleman dice eso. Todos los dibujos de Hanna-Barbera venían en español de Sudamérica. Era súper chulo. Y era lo mejor. Eran súper divertidos. Sonaban muy graciosos. El gorila Maguila, el oso Yogi, todo eso. Eran súper graciosos. El hipopótamo, ¿os acordáis? El del hipo huracanado grito. Bueno, ¿os acordáis los viejos? Claro, los jóvenes no os acordáis. Aquí ataco con todo. Y no voy a hinchar al caballero, ¿eh? Si bloquea al escorpión, mejor. Pensé que iba a bloquear al caballero. De hecho, tendría que haber bloqueado al caballero. No lo voy a hinchar. Le quedan 10 de vida. No creo que tenga removal. Le hemos mirado la mano y no tenía removal. Puede haberlo robado. Pero si hace 4 daños a Todor, si tira una ira de la tormenta, ya dejo el magic. Dejo el magic. Y hago un canal que se llame Hola, yo soy Domingo. Y ya está. Como me haga ira de la tormenta, el hipopótamo. El Don Gato, el Gorila Maguila, los autos locos, todo eso venía traducido allí. Pero las series de Disney también. Las películas de Disney, quiero decir. El Libro de la Selva, La Cenicienta. Mola mucho eso. Veo que el chat va con un poquito de retardo porque veo ahora en el chat jajaja, jajaja. Ja, ja. Que no era en plan navajazo, era en plan amigo. Es en plan bien, no sea malas. No me malinterpretéis. Dale algo con los tres. Vamos a ver si quiere bloquear al caballero de la Legión de Ébano. No tiene ni cartas en el cementerio para jugar Uro después. Hace el doble block. No sé si hincharlo, es que no nos hace ni falta. Pero ahora vamos a hinchar, que este bicho es gordo. Le matamos los dos, ¿no? Porque tenemos toque mortal. Le dejamos a uno, digo a dos. Y no podemos jugar el Regisaurio, esa es la pega. Ahora hace Crasis 12-12. Gano 14 vidas. Tiene tres cartas en el cementerio. Una de ellas el Uro. Ay, no, Dios mío, no me acordaba de que podía tener un Ugin. Se ha robado el Ugin. Dios mío, hemos perdido otra vez. Incluso esta partida la he perdido. Nos exila el Regisaurio. Es que no gano ni una. Oh, no vamos a ganar ni una. Se ha robado el Ugin justo en este rato. Desde que le vimos la mano, se lo ha robado. Es que no tiene. Bueno, es el día de no ganar ninguna. Precisamente, no llevo Rankle. No llevo Rankle porque en lugar de Rankle he optado por Engendros del Caos, más agresivos, más contundentes. ¿Cómo? Iván FR dice que esta ha sido mi culpa. ¿Por? ¿Qué podría haber hecho distinto? Hey, Discontroller, dice lo que ha hecho el rival. ¿Qué podría haber hecho distinto para que no me hiciese Ugin? ¿Mi culpa? ¿Por qué? Explícamelo, por favor. Quiero saberlo. Dimir de esta canja de esta carta. Hoy no es el día. Pero no pasa nada. La vida es así. No, yo quiero que me explique. O sea, ¿en qué momento podría haber hecho algo distinto para ganar la partida? Eso es súper interesante. Porque no ha habido ningún momento en el que pudiese haber hecho. Iván FR, por fin, explica eso. Estás jugando Grid, jugando los dos demonios. Ah, ¿crees que he perdido por jugar demasiados bichos? O sea, que si ahora, si me hubiese guardado el demonio, para empezar le quedarían más vidas. O le quedarían menos, le quedarían a mí más. Pero que él no podría matarme. Para empezar lo puede matar otra vez. Podría haber hecho. No hay ninguna diferencia. O sea, habría sido lo mismo.
tiene bloqueador, pues no, no he perdido por eso. Pero entiendo, le quedan 3 vidas. Está a punto de morir por esto. Habría sido curioso. Discontrol ha canjeado esta carta. Todo el mundo prende fe en el chat, let's go. Has perdido por no usar la OTR. Eso sí puede ser. A ver. Lo malo es que va a hacer el uro. Si gana 3 vidas ya sí que no ganamos. Bueno, si robamos el... A ver, si hace Ugin de menos 3, que sea lo suyo, ¿no? Si es que no ganamos una. F total. Si no hace... Si se va de listo. Si se pasa de listo y no hace el Ugin, porque cree que ya ha ganado. A ver, si mete la pata, podríamos llegar a ganar. Y luego Celta Draco me manda corazoncitos. Ahí están los corazoncitos. Se me da fatal hacer corazoncitos. ¿Así? Sí, se ve mejor. Puedo hacer 3 daños, la Chandra. Ah, le ha hecho 3 daños a esto. Ah, lo exilia, no fastidies. Bueno, aquí la parte buena. Ya digo, si se confía y cree que no le ganamos y hacemos el encantamiento de volar, Domingo el rompecorazones. Claro, el abrazo demoníaco al top deck, pero me la mata el bicho. Pues eso, vale. Iván FR decía antes que había perdido por mi culpa, pero afortunadamente ha confirmado en el chat él mismo que no ha sido por mi culpa. Al decir esa frase pensaba que había saltado alguna cosa, que había pasado por alto alguna jugada que podría haber hecho distinta para haber ganado, pero no había ninguna jugada distinta. Lo que he hecho era lo correcto, él tenía posibles bloqueadores, tenía que hacerlo así. Claro, claro, Iván FR, compréndelo, que yo no podía esperar que él se topdequease un Ugin, que se lo ha topdequeado. Y si se topdequeaba un Ugin, da igual que yo juegue los bichos o que no los juegue, porque ya no le ganaba, igualmente. Venga, va. A ver si ganamos una partida. Juka70 dice eliminar los 2 bloqueadores. No tenía tanto maná, ¿no? Y no mataba, claro, no mataba, no servía tampoco eso. Timirde dice, no preocuparse, el día de mañana seremos afortunados y ganaremos todo. Dios te oiga. Estos bichos indestructibles son un poco molestia, ¿eh? Por eso se juegan, claro. Veamos con el Regisaurio. No necesitamos más de 3 tierras. No sé por qué juega el Regisaurio antes de atacar. Ey, sí, mañana tenemos loles a tope. ¿No ataca? Qué cobarde. Ahora lo suyo sería que robásemos el encantamiento. El de más 3 más 1 y volar. Pero hoy no es nuestro día de suerte. No me merece la pena atacar. O sí. Nah, no merece la pena atacar, yo creo. Mejor el engendro del caos. Vamos a esperar robar el encantamiento algún día. El que más raje es skin gratis mañana a tope. Mañana tenemos especial de 6 horas, por cierto, de League of Legends. De 12 de la mañana a 6 de la tarde, jugando con drugos. Haremos equipos y jugaremos entre todos. Me voy a descartar el eliminar, que no hace nada en esta partida. Porque todos sus bichos o son indestructibles o ganan indestructibles. Entonces, ¿de qué me sirve el eliminar? ¿Y ahora qué? Sí, yo creo que es mejor el engendro del caos porque bloquea. Bloquea y ataca y hace daños incluso sin atacar, aunque se quede enderezado. Y el Regisaurio solamente es un bloqueador y no es un atacador porque puede bloquearlo fácilmente. Sí, claro, cualquiera puede entrar a jugar al LoL. Cualquiera que cumpla los requisitos que pide el LoL, quiero decir. O sea, cualquiera que quiera meterse a jugar con nosotros. Ay, hueco, mañana lo vamos haciendo, lo vamos explicándose a la marcha.
Tiene pocos bichos y no ataca todavía él. Vale, perdemos el... A ver si nos robamos algo. El encantamiento habría estado guay. Y le sale ahora. Es que soy un desgraciado. Hemos tardado 40 turnos en robar el primer abrazo demoníaco y ganar una maldita partida contra el peor mazo del mundo que no ha hecho nada, que solo ha jugado bichos y se ha quedado mirando todo el rato. Iván pregunta que si me gusta el fútbol. Antes me gustaba mucho, lo seguía y lo practicaba mucho, pero le acabé cogiendo mucho asco al fútbol y me dejó de gustar. Y en parte por culpa del propio fútbol. Pero el fútbol se ha corrompido y ahí está. ¡Sí! Por fin. Dimirdez, muchas gracias. El fútbol se ha corrompido. Con el paso de los años se ha ido haciendo algo muy... Ha perdido, digamos, toda honorabilidad. Se ha convertido en algo de dinero, 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 dinero. Y ya no es lo que era. Esta mano es malísima. Se ha convertido en un circo de gente, de mala gente además, y de gente hipócrita y egoísta y nada. Avariciosa, ¿no? Y muchos engreídos. Los clubes también han perdido toda su... Los clubes antes eran clubes y eran de los socios y ahora son todos empresas privadas. Entonces han ido perdiendo un poco esa esencia que tenían, ¿no? Incluso los dos clubes, los tres clubes que quedan, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, que son los tres únicos clubes de los socios que sigue habiendo, ¿no? O hay alguno de esos tres que ya no es club de... No, los tres siguen siendo. Es que llevo muchos años sin seguir el fútbol. El Barça es de los socios, el Madrid es de los socios y me imagino que el Athletic de Bilbao, un vasco no va a dejar que le quiten su club. Bueno, lo hicieron con la Real Sociedad. Bueno, el caso es que incluso esos tres clubes, bueno, excepto el Athletic de Bilbao, el Athletic de Bilbao sigue siendo vasco, vasco, bilbaíno y tal. Pero el Real Madrid y el Barcelona son pura corrupción, pura avaricia, puro egoísmo. Ya no son clubes, clubes de los socios. Hasta esos han perdido la esencia. Pero el Barça, por ejemplo, dice Iván, el Barça es de los socios, efectivamente, vale. Pero sigue siendo un club digno, honorable, decente y todo ese tipo de cosas que suelen decirse. Un canal hablando de Double Masters y no juegues más, dice Dimirle. Podría estar horas y horas y horas hablando de Double Masters, pero no lo voy a hacer. Celta Draco dice, explícame en el raid cómo hacer crecer a los héroes. No entiendo, por favor. En la taberna, primero, suben de nivel ganando experiencia y eso se gana en combates, en el raid. Por hecho, estoy viciadísimo al raid, por cierto. De hecho, entre el Vikings y el raid juego mucho más al raid que al Vikings. Ahora lo estoy abriendo. Aquí fuerzo, tenso un poquito la cuerda. Si roba el removal, pues nos gana. ¿Veis? Aquí sí que os lo admito, que si yo, por ejemplo, ahora jugase el Regisaurio, sí sería un error, porque no necesito... A ver si me falta un daño, ¿eh? Habría una razón para jugar el Regisaurio y es ese daño que me falta. Bueno, pues eso, en la taberna, en el raid, ¿vale? Aquí, en la taberna, coges este campeón, por ejemplo, y le puedes subir de nivel, aunque subir de nivel no hace falta en general porque puedes jugar. Con pelearse ya sube de nivel. Subirlo de rango es con sacrificando todos los campeones del mismo nivel. Entonces sube de nivel. Las estrellitas indican el nivel de la carta. Mejorar habilidades que se mejoran con tomos, ¿vale? Con los tomos que, bueno, se consiguen o te los dan o lo que sea. Y ascender con potis, con pociones. Por ejemplo, este, con pociones de estas que se consiguen en las mazmorras. O sea, no es complicado, pero sí que es cierto que hay muchas opciones distintas. Habla del rival. No, no concede porque no le matamos, le dejamos a uno. Y los mazos de control que dejas a uno te ganan. Es un poco eso, Celta. Jugando mucho, ¿vale? Farmeando. He jugado esto básicamente para poder robar carta extra, perder menos vidas y si tira una ira, un rasgar del cielo o lo que sea, que muere también. Dos victorias seguidas. Dos victorias seguidas. Dos victorias seguidas y subimos a Platino 2. Y Javi se dice, ¿cuántos juegos llevas a la vez? Tuve que dejar Clash Royale porque ya era demasiado. Vamos a hacerle una raid a alguien majete que esté jugando Magic. A ver, ¿quién es majete?
que esté jugando a Magic y que le apoyemos en algo. Mira, John Mankier, venga, va. Vamos a darle a John Mankier la raid. Pasaos con Doña Mankier. Por cierto, entrad al canal de... Quedaos en la raid, ¿vale? Quedaos en el canal de Mankier. Y quiero que todo el mundo cuando entre le ponga hola Doña Mankier cuando entréis en su canal, ¿vale? Bueno, me lo he pasado genial como todos los días. Las derrotas siempre van seguidas de victorias. Lo habéis visto, ¿verdad? Sed pacientes. Oh, este estancado en Diamante 2. Paciencia. Pierde, pierde, pierde. Y luego dices, gano, 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 gano. Si hace falta, cambias de mazo y ya está. Ah, Patricio Rival, cierto. Gracias, Discontroller. Gracias, Discontroller. No os dejo con Doña Mankier. Os dejo con... Joder, casi se me olvida. Con Patricio Rival. Os dejo con Patricio Rival, ¿vale? En Rebelsprot TV, que está pinchando en directo. Por favor, pasaos. Patricio Rival, eso es. Os dejo con Patricio Rival. Ya, mañana se hacemos a Doña Mankier. Pasaos a saludar a Patricio Rival, que está pinchando. Por favor, dadle mucho apoyo, mucho amor. Que eso es, que me he equivocado, que se me va la cabeza. CSD, CSD, lo siento. Decid CSD todos. Vamos a hacerle la raid y vamos a pasarnos para allá, ¿de acuerdo? Por favor, quedaos todos. Como mínimo, pasaos por ahí, saludad, etcétera, etcétera. Y vamos a escucharlo a ver qué es.